San Juan y el mundo tienen a disposición una nueva opción informativa. Sintonizanos y abrí nuestro portal en www.estacionclaridad.com.ar para ver y escuchar la vida. Ismael Ale, Claudia Schall, Reinaldo Ortiz, Federico Oliva están en Estación Claridad. Hoy por hoy están los que tienen que estar. Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? Qué placer reencontrarnos. Gracias a Dios, todavía estamos en la tarde. Hola Javi, ¿cómo estás? Muy bien, ¿no? Bueno, acá estamos comenzando la tarde de hoy por hoy. Mirá, 15:13. Bueno, empezamos un poquito tarde porque estaba haciendo algunos arreglos técnicos el Javi acá. Y medio al cuete porque sigue igual el asunto. No ha mejorado nada, Javi, por Dios. Hola Pepe, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Muy bien? Bien. ¿No has, mira, ese jopito que tenés, no has pensado cambiarlo? Sí. Es una cosita que tiene acá, una cresta que tiene. Sí. Mirá, tiene un sentido eso. Muy bien, ahí me ha dado la explicación el Pepe. ¿Cómo les va, chicos? Buenas tardes. Hola, buenas. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien. Es un qué día profesionales que los veo. Hermoso, genial, sí, fantástico. Muy bien. Los veo más profesionales que nunca. Ah, ¿sí? ¿Por qué? Sí. ¿A vos también? Es el abuelo. No sea. Ahora yo voy a hacer catarsis con ustedes enseguida. Así que ah, no, bueno. Sí. Claro. Eso se cobra, ¿eh? Ah, ¿cómo que se cobra? Sí, está, una sesión de psicología. Ah, no sé, sí, eso se la paga cada uno. Por eso, si vos vas a hacer catarsis, te vamos a cobrar. No. Bueno, ¿cómo andás, Reinaldo? Muy bien. La verdad que muy, muy lindo el día de hoy. Ha sido hermoso, genial, fantástico. Bueno, me alegro. He cobrado. ¿Has cobrado? No, mentira. Bueno, espero que tengas una linda jornada. Muchas gracias. Hay mucha información para compartir en un ratito. Vamos a estar hablando de todo lo que traemos para la tarde de hoy. Antes de las 5 de la tarde vamos a llamarle al director de Medio Ambiente de la Municipalidad de la Capital. Uh-huh. ¿Por qué? Porque hay muchas quejas de la zona de Concepción. El tema de las cunetas, muchas larvas de mosquitos, muy sucias las cunetas y demás. Bueno, hemos trasladado al secretario... al director de Medio Ambiente de la Capital esos reclamos por parte de los vecinos, así que bueno, vamos a ver si podemos tener un contacto telefónico en la tarde de hoy. Estamos gestionando, recién estuve llamando por teléfono para ver si podemos tener la palabra de Pablo Aubone. ¿Quién es Pablo Aubone? Es alguien que está relacionado a lo que es la Agencia de Deportes en San Juan. ¿Por qué? Porque se dio a conocer, el dato lo teníamos en el día de ayer, estuvimos averiguando. Nadie nos podía confirmar a ciencia cierta sobre la situación de, al menos Ismael, 7 dirigentes de distintos clubes y de la Liga Sanjuanina de Fútbol que en la gestión anterior y hasta la actualidad estaban cobrando entre 300 y 500 mil pesos de sueldo sin ir a trabajar. Así que, bueno, vamos a ver si podemos tener el contacto telefónico con Pablo Aubone. Para que nos comente y nos explique cuál es la situación, a qué se debe, por qué estos dirigentes estaban cobrando entre 300 y 500 mil pesos y obviamente lo hacían sin trabajar. Hay algunos dirigentes que de antemano, o sea, hasta hace unos 10 días atrás, no más de eso, por voluntad propia de alguna manera, renunciaron a estos sueldos. Lo cierto es que hay gente hasta de Hachal, dirigentes del fútbol sanjuanino que incluso de Hachal cobran hasta la actualidad entre 300 y 500 mil pesos y no prestan ningún servicio, o sea, no van a trabajar. Así que bueno, vamos a ver si podemos tener el contacto con Pablo Aubone para ver la situación. Reinicio de paritarias en el día de hoy.
Los gremios han planteado un 20% para el inicio de la conversación y demás. Así que bueno, vamos a estar atentos a lo que pueda surgir, teniendo en cuenta que a partir de la hora 13 comenzaba la reunión paritaria entre el gremio de los docentes y el gobierno provincial. Muy bien, gracias Reinaldo. Que tengas una buena jornada. Muchas gracias, igualmente para todos. Sí, le comentaba antes de comenzar el programa a Federico el tema de los dirigentes estos, ¿no? Que cobraban entre 300 y 500 mil pesos. Así que bueno. Ayer tenía yo ya me había enterado en el día de ayer, se lo comenté, bueno, a algunas personas. No pude tener a ciencia cierta la confirmación de los datos. Uh-huh. Pero bueno, en la mañana de hoy tempranito sí ya estaba confirmado. Es más, los nombres están confirmados. El presidente de... No sé si es actualmente el presidente de Alianza, Daniel Garipe. Sí. Carlos Platero, el ex arquero de Trinidad, también. El presidente de Liga Sanjuanina de Fútbol. Ah, también. Bueno, expresidente en su momento. El actual presidente de la Federación Sanjuanina de Fútbol. Pero, ¿y el actual presidente es en...? Nacif Farías. Nacif Farías. Bueno, sí. Él también está dentro de esa lista que cobraban entre 300 y 500 mil pesos y no prestaban. ¿Cumplían alguna función en especial? No. No iban a trabajar. ¿Eran ñoquis? Nada. Nada. Es por eso que queremos saber. Pero que como dirigente, ¿qué tienen que haber llegado? El gobierno haber dicho, che, no tenés una moneda para darme que yo... Es que no lo hacían como dirigente, lo cobraban el sueldo del Estado. Por eso mismo, habría, decir, mirá, habría que investigar, tenés algo qué para caso, darme. Qué, primero, qué cargo ocupaban, en todo caso, en el Estado. Y después verificar cuánto ha asistido a ese trabajo. Es también. Que tengo entendido, por los datos que teníamos desde ayer, es que no prestaban servicio. Sí. Bueno, muchos de estos dirigentes, en su momento... han trabajado para la Secretaría de Deportes en distintos eventos. Recordamos que, hay que decirlo, los últimos 8 años hubo muchos eventos deportivos y muchos de ellos han tenido cargos ya sea como asesores o distintos motivos en los eventos. Por eso digo, hay que ver el tema de los cargos y bueno, después lo demás. Por eso es que queremos hablar con Pablo Aubone, porque él es el que ha hecho la denuncia de estos casos de dirigentes que cobran, y hasta hace poquito algunos cobraban porque renunciaron, cobraban un sueldo del Estado sin prestar ningún servicio. Así que bueno, vamos a seguir gestionando. Le he mandado mensaje, recién le estaba llamando, y bueno, si podemos tener el contacto telefónico, haremos una notita, Ismael. Muy bien, gracias Reinaldo. Voy contigo, Federico. Vamos rápido porque hoy tengo el especial, ¿eh? ¡Ay, qué lindo! Claro, sí, ¿les gusta? Lo extrañamos, bueno, sí. Bueno, cortito, vamos a ir en un ratito. En el día de hoy mucho fútbol, tanto con programaciones como Copa Libertadores, Champions League. Decíamos, comienzan en el día de hoy los cuartos de final. También Copa Sudamericana, estará jugando Boca Juniors, por ejemplo, en el día de hoy. Nuevamente en la Bombonera, vamos a estar también con el futsal. Comenzó la actividad en la rama femenina en el día de ayer. Vamos a escuchar palabra de protagonistas. Vamos a estar también en este caso hablando del hockey sobre patines, las novedades y cómo se viene la semana para el hockey en la provincia. Y vamos a estar, por ejemplo, también con el deporte motor, porque se viene fin de semana de mucha actividad para los pilotos sanjuaninos, entre tantas cosas. Muy bien, gracias Federico, que tengas una excelente jornada. Bien, señoras y señores, ya enseguida se suma la señora Claudia Schall en la tarde de Hoy por Hoy. Vamos a ir con las efemérides que corresponden a nuestra querida provincia de San Juan, para saber qué sucedía un día como hoy, pero de aquellos años, aquí en este hermoso lugar donde hemos tenido la oportunidad de nacer. Hola Javi, ¿cómo estás? Hola Javi. ¿Estás preparado? Hola, bien, Javi. Muy bien. ¿Por qué clarinete? Bueno, después me explicás. Mirá que el horno no está para bollos. Otra vez, querido. Y él es el culpable de tanta desgracia. Es ya como el tema de Luis Miguel. Sí. Usted es el culpable. Usted es el culpable de todas. Ah, sí. Pero. No, bueno. Ah, sí. Ah, ¿también? No sabía. Bueno. Ya caeremos nosotros. Sí, me toca a mí. Es por turno. Sí, me toca a mí retribuirles tanto precio. Ah, esa es la catarsis que va a hacer. No te rías,
Reinaldo. Bueno, chicos, ay, ¿cómo decirlo? Tengo tan pocos. La otra vez lo dijiste de una, sí, así que. Tengo tan pocos datos. Tan pocos datos, pero suena tan bien. Suena muy bien. A mí me encanta. Este fin de semana los voy a decir, la escuché. Qué buen dato ese. Bien, bien, bien. La escuché. Bueno. Ya se divide al 60% claro. de la población mundial, porque el 60% es el sexo femenino. Claro. Suenan muy bien. Ah, es una banda, atención. Suenan muy bien. Este fin de semana la escuché. ¿Voy bien, Javi? Sí, sí. Decime si meto la pata, porque si no, esto es un lío. Surgió allá por el 2012. Es decir, que no, tienen... No tan allá. ¿Cuántos años? 14. ¿Me claro. No, a ver, 12. Sí, sí. 12. 12, 12, 12. 12 años. 12 años cumplirían este año, ¿no? De actividad. Es una banda moderna. Yo no me inclinaría, bueno, no sé, Federico, a ver, ¿qué más? Tiene un estilo muy parecido a alguien, que nos dejó hace más ya de 40 y pico de años. Un estilo único, ¿no? Y... ¿cómo decirlo? No sé. Esta orquesta marcó un antes y un después en la música ciudadana. Ya les di muchos datos, ¿no? A ver si empiezan a adivinar. No, nuestra vía de comunicación. 1244-75-2808. Hola, chicos. Muy buenas tardes. Buenas. Bueno, me alegro de, digamos, cuando comenzó la radio, escucharlos que han llegado bien hoy, han llegado bien hombrecitos, bien como corresponde, y no tan amorosos como habían llegado ayer, que dejaban ciertas dudas. Ajá. Ay, bueno, y hoy nosotros nos vamos a reivindicar con lo que hemos traído en el especial de Hoy por Hoy, ¿no? Nuestra vía de comunicación, Reinaldo, y sí, para que mande los mensajes para saber... Si empezamos o no con el especial, 12 yo estoy 4, tirando pistas. 12 y 4, 4, 75, 28, 08. Y hablando de pistas, uno para... pide pista, ¿no? 21. Sí, ¿quién? 21. 21 es. La 21 debe ser, la no, banda 21. Sí, surgió hace 12 años. A ver, vamos a ver por acá algunos. Voy a meterme en el mundo de los mensajes. ¿Qué dice por acá? ¿Cuál, Javi? 18-24. Hoy dormiste en cama chica, Ismael. El abullido ese. Y encima trae el especial, el abullido ese. No le gusta nada. Mirá que tengo la potestad de eliminarlo oficialmente. Bloquearlo. Bloquearlo oficialmente. Hola. Hola, ¿en serio chicos, tenés esa potestad? Tengo, siempre tuve la potestad esa, nada más que no la tenía... No estaba activa. No la tenía activa. No la había puesto en práctica. Es que al mejor cazador se le escapa la perdiz, Reinaldo. Fue sin querer queriendo. Anoche vi una película muy linda que hablaba así de como estabas hablando ahí. ¿Sí? Sí. Así. Bien de gardeliano. Sí, bien así. Bien de hombre, sí. Sí, al que le cueste celeste, que al que quiera celeste que le cueste, decía. Ah, muy linda, me gustó mucho. ¿En qué canal lo estabas viendo? ¿Qué película es? En YouTube. What? Es algo que ahora está saliendo mucho en las redes sociales. Sí. Creo que se llama Fantasmas de Buenos Aires. Ah, mira vos. Está muy buena. Es muy linda, atractiva para verla en familia. Dato, ¿eh? Sí, muy bien. Está muy linda. Muy bien. Véanla si quieren y si pueden. Y si tienen YouTube. Hola, chicos. Qué bien andan por los números. Para los números, ustedes desde el 2002 al 2024 no, son 22 años. 12. 2012, dije. Claro. Qué mala, qué bien anda usted del oído también. Sí, número 12, dice por acá. Antigüedad del especial. Es 2012 cuando aparecen. Sí. Hola, Isma, buenas tardes. Buenas para tardes. Vos y para el Dream Team de la radio. Buenas. Isma, muy contento porque tuve el honor
de ser el conductor designado de un famosísimo periodista deportivo. ¿Qué tal? Empecé hermoso el turno. Muy bien. Bien, maestro. ¿Quién es ese periodista, famoso periodista deportivo? No es de ¿Maxi esta radio, Castro? No, es de otra radio. ¿Federico Oliva? Sí. ¿Usted? ¿Ha pagado un remis? ¿Ha pagado un remis? No, mentira. lo ha traído, lo ha llorado la cara. No, a mí, claro, sí. A mí me acercó, me trajo Lucas. ¿Lucas? Lucas de Tenerife, sí, un saludo enorme. Cuando me tomé el colectivo en la plaza de Villa Krause, me saludó, yo dije, me parece que lo conozco. No, claro. Venga, ah, este sí. No pago. No, yo subí tranquilamente y después cuando me estaba por bajar me dice, vos trabajás en la radio, ¿no? Me dice... Sí, le digo, vos sos Lucas, tenés, y, bueno, ahí está, por eso. Así que pudimos charlar un ratito, ayer también había pasado, cuando yo andaba por el centro y me seguro saludó. Me comieron en el cuero. No, ni hablamos de usted. Claro, no. Sos tan importante. Hablamos de otra gente de la radio, pero no de usted. Ya me parecía que no era tan importante. Cuando... No, puedo decir de quién hemos hablado. Cuando uno no cuando alguien no habla de uno, ahí se da cuenta que no sí. Es importante. ¿Viste? Sí. Han hablado ¿quién? De otra sí. Persona. Han hablado de alguien más importante que sí, yo. Bueno, pero yo no me creo importante. Claro. Ah, mira. Sí, los más importantes en las radios siempre son los operadores, en mi opinión. Es cierto. ¿Sí? Sí. Exactamente. Así que hablamos de... Y los que meten la gamba también son los operadores. Por culpa de ellos nosotros también, andamos también. Padeciendo en la vida. Bueno, un saludo ahí a Lucas, el tenés. Ya debe estar sí. Por pasar en un ratito. Bueno, le mandamos un saludo grande a Luquitas. Sí, un saludo enorme. Bien. Saludos, Lucas. Joven el muchacho, ¿qué sí, te pareció? Sí, sí. No, agradable, joven, muy agradable, antipático. Muy no, muy simpático, muy simpático. Simpático. Sí, muy agradable, como digo. Y vino así, uh-huh. Me dice, vos sos de la radio, ¿no? Sí. Mirá ya vos. Me parecía. Me te dice. Reconoció por la altura. También. O por la voz gruesa. Muy bien. La voz de sí, locutor. Pero sí. Porque cuando me subo al colectivo... Hola, cambias. Le digo, hola, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Está. Cobrame. Cobrame uno. Claro. Bueno, en estos años... Saludo para Lucas. Ignorá que tiene subsidio la sube. No mires. No me quemes. Bueno, en estos años... Saludos para Lucas. Bueno, Lucas un saludo Canto. Para Lucas. Lucas Canto también es chofer, TNS. Sí, el troncal norte-sur. Bien. Ismael, habló contigo el pájaro porque ayer decía que tenía que hablar contigo seriamente. ¿Quién es el que manda el mensaje? ¿Un oyente? ¿Y a usted qué le ha hablado con todos menos conmigo? Yo me enteré al último. No te... Vos sabías y te la tomaste. No, porque la Claudia en su vida sale tan rápido con el bolso que cierto, desapareció. Este otro sabía y no dijo nada y se quedó en el programa. No, pero es cierto. Ayer, primera vez que yo me voy inmediatamente, pero no ha sido por nada en especial. Me parece que acá hay una conspiración. Sí, pero bueno, yo estaba en mi mundo allá en la escalera. Sí, ahí estaba. Entregado. Bueno, no. No sabía. Bueno, sigo con el especial. 264-475-2808. Hola, sí. Isma, ¿cómo Hola. Andás? Muy bien. Ha sido un placer haberte conocido ayer en la escuela Antonio Torre. Me sorprendí encontrarte ahí. Bueno, ha sido un placer, realmente. Bueno, les mando un besito a todos, en especial a vos, Isma. Espero que te haya ido bien. No sé qué curso estabas haciendo. Yo, el de inglés. La secundaria. Soy Silvina. No sé si te acordarás, pero fue ayer precisamente. Te mando un besito grande. Sí, ¿cómo no me voy a acordar? Yo ayer iba que me llevaba el diablo. Porque después de la charla me fui para allá a dictar clase. Claro. Y me la desquité con los alumnos. ¡Oh, pobre esos alumnos! Sí. Me la desquité con los alumnos. Ah, claro. Está bien. El primer día. Es más, me avisaron el mismo... Ayer ha sido un día fatal para mí. Me avisaron a primera hora que empezaba esa misma... ayer. Es decir, sí, inmediatamente. Vaya, no vaya a ser que caigas vos también con esto de que... ¿Qué? Y que sean los que cobran sin ir a trabajar. No. Y... entonces venía por el pasillo y siento, Isma, sí, y la vi a ella.
La vi a ella. ¿Estaba ahí? Sí, estaba con unos cuadernos, si me acuerdo bien, unos libros que tenía debajo del brazo. Me dice, yo soy Silvina, me dice, ajá, de Medanito, o del Médano de Oro. Bueno, no, de esa zona. ¿Es el apellido? No me dijo, yo no le pregunto. Vamos a decir que sí. Entonces, muy simpática, muy amable, muy muy todo, ¿no? Entonces, es que ahí está mal ese muy todo, porque es casi, es todo o nada, es lo todo. Mismo. Es todo. No, no, es... Es todo lo que está bien en la vida. ¿Así? ¿Simple vista? Sí. Bueno, está bien. Bueno. No sé, la vida privada de ella, si estará casada con chicos, tampoco me interesa, no es por una cuestión... Entiendo. ¿No? Pero muy agradable para charlar con ella, uh-huh. Me dice... Y ahí intercambiamos un poquito, porque yo iba medio ahí jugado con el tiempo, y por eso ella no sabía si... ¿Estabas haciendo un curso? Que si estaba haciendo un curso, ¿vos? No, yo dicto clases ahí. Ah, vos dictás clases ahí. Claro. Oiga, en el Instituto Néstor Gaona, de Periodismo Deportivo. No termina ninguno ahí. No, porque es muy difícil. No es tan fácil también. No se lo hacen de esa manera. Y ayer iba con todo el coso afuera. Así que me la agarré con... creo que les di todo el curso de locución en una hora. Pobre, se están enterando de que sí. Tenías una mala tarde ayer. Y el final va a ser de dar el curso de locución en inglés. Y en inglés británico, digo, encima, ¿no? El inglés yankee. Como Kevin Music. Me van a leer hasta los fideos de la sopa, le dije. Me van a leer hasta sopa los fideos de la sopa. No quiero encontrarme en la calle con colegas que me digan, ese fue alumno tuyo, mira cómo lee. ¿Y qué te dijeron? Estaban calladitos todos, claro. Pálidos. Ya los voy a traer algún no día. No entendían nada. Si es que llego a poder traerlos. Claro. ¿No? Si es que... Y entonces le digo, no quiero venir acá y darles un texto y ustedes que no comprendan qué dice el texto. Y más vale que no se la lleven porque no la sacan más. Cada examen individual dura una hora y es todo oral. Ustedes no, sis. A mí no me busquen que me van a encontrar. Claro. Pero pobre, si ellos no tenían la culpa de nada. Y bueno, pero con alguien uno se tiene que desquitar. Siempre hay que echarle la culpa a un negro. Y claro. En profundidad. Él se llama Alfredo, pero su nombre artístico es Heaven Music, sería música del cielo. Te va a costar un poco imponer el nombre porque es inglés. Ah. ¿Y a qué edad empezaste con los idiomas? Desde los 16. Ah, justo, ¿viste? Porque ya después de los 18 se hace más difícil. Y bueno, y así comencé. ¿Do you speak English? Yes. I'm pleased to meet you. You're right. Uh-huh. Bueno, así fue mi historia. What's your name? I'm Heaven Music. Heaven Music. And how old are you? Yes, I'm fine. No, how old are you? I'm fine. How old are you? ¿Cuántos años tenés? ¿Hay otro sistema inglés británico? No puede haber tanta maldad en este mundo, pero... El inglés escocés se lo voy a tomar. No sé, pero bueno, el inglés canadiense lo voy a mandar. El asunto que no... Sí. Bueno. Che, ¿y el especial? ¿Y el especial? Claro. Ni me acuerdo. Ya se perdieron los datos que claro. Había pasado. Sí. Buenas tardes, don Ismael. Mire, tardes. ¿Habrán salido las patentes de automotor? ¿En qué horario atiende la tarde el centro cívico? Gracias, que tenga buena tarde. Soy Mabel de Capital. Gracias, Mabel.
Ahora le informamos, ahí está trabajando arduamente. Ya le digo cuál es el horario de atención. El chatbot de Reinaldo. De 7:30 hasta las 4 de la tarde. No le pase como al Jumbo. Ese es el horario de atención de la Dirección General de Rentas. Repetilo, Reinaldo. De 7:30 hasta la hora 16. Hasta las 4 de la tarde tiene, claro. Tiene 25 minutos para ir hoy. Si no, ya mañana vaya más tranquilo. Y si no, a través de la página de la Dirección General de Rentas. Bien. Sos chusma, Emma. Quería enterarte de quién estuvo hablando ahí el Federiquito. Qué pedazo de chusma que sos, ¿eh? No, yo no soy chusma. ¿Qué decías del bot? No, que no le pase como el Jumbo Bot. Ah, bueno. Como le pasó a algunos dirigentes nacionales. Google. No sé cómo decir que es una banda con un estilo parecido a otro y después decir que es un estilo único. ¿Cómo es? No, estoy hablando de la banda, de la primera banda, de la primera... No, y aparte no es una banda. Ese es otro dato. No le llamen banda, no es una banda. ¿Por qué no? Porque no es una banda, Javi. ¿Y qué es lo que es entonces? ¿Un grupo? Es que vos dijiste, tocan bien. Claro. Tocan bien, claro. Ustedes dijeron, es una banda. Y usted, claro, no nos despide. Yo no, tampoco les voy a decir, no, es una... malo. Claro. Vía de comunicación, Reinaldo. 264-475-2808. Sí. Fede e Ismael ligaron por igual, entonces. No, porque el Fede estaba... Bueno, ¿qué le importa a usted? No, sí, yo no tenía... Sí. Yo no hice nada malo. No, esta vez zafaste, Federico. Pero en cualquier momento, ¡cling! Estás ahí orillando, Resfalate, bueno, dijo. Y si vos dijiste este conjunto, sí. Entonces... Sí, puede ser. Pero un conjunto es un conjunto. Claro. Claro. Yo en ningún momento he dicho que es una banda. Ustedes fueron los que dijeron, la banda 21, dijo uno. Por otro lado dijeron ustedes acá en la mesa, la banda, pues, está hablando de una banda. Y cuando yo dije, tiene una amplia trayectoria, es decir, ¿por qué? Porque hay una sucesión. Ahí está la otra palabra. La otra pista. La otra pista. Una sucesión, ¿bien? De aquel... Claro, viene a ser algo así como el destino San Javier, ¿no? Están los grandes y siguen los... Ah, ok, está bien. Bien, es una sucesión. Por eso digo, sin desmerecer lo que están haciendo ahora, que lo de antes también era muy bueno y que se consagró, ¿no? Y por eso lo están sucediendo. Está bien, ahora entiendo. Vos no te rías, andá, comete los choris y eso que has preparado allá que se te han pasado, dale. Va a ver, y si querés invita a uno. Bueno, se mate de risa. Bueno, han realizado más de 20 giras por Europa, por América y Asia. Sí. Bueno, sí, a ver, pero nosotros en nuestra jerga no la llamamos banda. Claro. Ah, claro. Sí. Ahora entiendo por dónde va la pista. Entonces, ¿qué les decía yo? Más de 20 giras por Europa, América, Asia, visitando Italia, Alemania, Portugal, Dinamarca, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Brasil, Colombia, Japón y Taiwán, entre otros. No, las guitarras de oro no, Javi. Sí, estuvieron en Japón las guitarras. ¿El dúo de Mínguez Barbosa? ¿No es? No hicieron la gira por estos países. ¿Pero anduvieron por China y todo eso? Bueno, sí, pero no han estado en todos estos países. Ah, bueno. Aparte estoy hablando que hicieron 20 giras, no una gira, ni dos, ni tres. 20 giras. Bueno, Reinaldo. Está bien. Entonces... Han recorrido el país llevando su inconfundible estilo por casi todas las provincias argentinas. Yo no sé, acá en San Juan no estuvo. Sí estuvieron en Mendoza. ¿Vino acá? Sí, sí vino. Bueno, no ha corroborado ese dato, Reinaldo. No me da cruz. Yo sé que estuvieron también en Mendoza. ¿Qué más? ¿Han editado 3 álbumes? ¿Y qué más les puedo decir? ¿Qué más?
fue galardonada con el premio Tango allá por el año 2000, que se joden, porque no le voy a decir el año. Ah, lo estaba por googlear. Bueno. Pero eso es un dato también, ¿eh? Eso es un dato fuerte. Dale, con Los Ángeles Azules. Los Ángeles Azules, dice este otro. Bueno, dos mensajitos más y largamos. ¿Les parece? Entonces, ¿qué? ¿Un grupo? ¿Una banda? ¿Un conjunto? Ah, la banda del Golden Rocket. Los Chalchaleros, seguramente pueden ser. Vamos, último mensaje y vamos con el especial. Con el especial. El Yeyo, el Máquina, dice por acá, el 1034. No, ya va a llegar, ya va a llegar. Otro mensaje dice, buenas tardes, Reinaldo. Buenas. ¿Quién descubre esto? ¿Qué manera de robar, por Dios? Supongo que debe ser lo que estaba diciendo en el comienzo del Yo programa. Yo pensé que era por lo que estábamos haciendo el especial. No. Yo entiendo que ¿quién descubre esto? ¿Qué manera de robar? Me dejó en duda. Mejor no digo nada. Por eso yo dije, no sé. Tómalo por el lado amable. Claro. Por el lado de estos que estaban cobrando. Claro, sí. Bueno, quien lo da a conocer es Paulo Abobone. Es el quien está frente de la dirección de la Agencia de Deportes de San Juan. Así que vamos a ver si podemos tener el contacto telefónico con él. Sigo insistiendo a través de los mensajitos, a ver si en la tarde de hoy podemos contactarnos con él. Muy bien, gracias, Reinaldo. Se podría decir que el padre, ¿no?, fue un maestro. ¿No? Y hace, a ver, más o menos 48 años, por ahí, como les decía hace rato, que nos dejaba, ¿no? Y arengaba muy bien, muy bien arengaba. Ah, ya sé quién es. ¿Sí? Sí. Hola, chicos, buenas tardes. Hoy veía en el diario de que decía de que habían puesto en el boletín oficial de que habían reincorporado nuevamente 860 contratados que habían sido despedidos del centro cívico. ¿Ustedes me pueden averiguar o se sabe algo sobre el tema de que también despidieron en diciembre a los contratados en la legislatura? Bien. Gente que llevaba más de 5 o 6 años en contrato. Y ellos estaban trabajando, realmente no eran ñoqui. ¿Ustedes me pueden averiguar qué va a pasar con esa gente? Bueno. Porque si también va a ser algunos, no digo que todos, porque no sé si habrán habido ñoqui, la verdad que no sé. Si es que han habido, bueno, cada uno sabe a quién tiene que reincorporar y a quién no. Eso quería saber si pueden averiguar. Muchas gracias, chicos. Muy lindo el programa. Bueno, gracias, ya se lo averiguamos, ¿eh? Ellos dicen que el público los recibe muy bien y con mucha calidez. Nos tratan de una manera maravillosa. Es muy positivo que se apueste por este género, con gente joven, con gente joven. Mariano Mores, para mí es ese, Ismael. Dice también, lógicamente, que se ha dado una gran difusión a través de los medios radiales y televisivos, y también piden que se siga manteniendo esta tradición, ¿no? Bueno, al estilo... ¿Listo, Javi? Bien, lo vamos a alargar. Sí. Al estilo de una de las más grandes orquestas de la historia del tango, la Juan D'Arienzo nos aporta esta valiosa interpretación.
digamos que se va. Ahí lo estamos pasando, los chicos jóvenes, a través de la fanpage, ¿no? ¡Qué lindo! ¡Qué linda interpretación! Bueno, ellos son los herederos del compás. ¿Podría decirle así? ¿Me puedo permitir eso? ¿Decirle que son los herederos del compás? ¿Por qué? Porque ¿quién era el rey del compás? Juan D'Arienzo. Juan D'Arienzo, ¿no? Fue uno de los músicos más queridos por nosotros, por nuestros abuelos, por nuestros padres. Me acuerdo cuando yo era chiquilín de aquellos y escuchaba a los abuelos que se desesperaban y pedían un tanguito siempre en las fiestas. Y yo decía, ¿cómo les puede gustar eso, el tango? ¿No? Y en algún momento se lo pregunté, ¿cómo te puede gustar el tango si no es de acá? Le decía. Cuando cumplas años, cuando seas mayor, vas a ver cómo te va a empezar a gustar el tango. Palabras sabias. A esta altura me ha empezado a gustar el tango. Porque el tango es parte también de nuestra vida, ¿no? Nos trae muy lindos recuerdos. Y el público disfruta aquellos de la tercera edad, los jóvenes ahora que están aprendiendo a bailar tango, ¿no? Disfruta mucho de esta música. Entonces, en aquellas épocas cuando Juan D'Arienzo estaba en pleno apogeo, ¿no? El público disfrutaba mucho cuando lo veía gesticular entre la orquesta, ¿no? Y ahí con los músicos, que yo le decía a Reinaldo, arengaba mucho, ¿no? Él te marcaba el compás, ¿no? Y la gente lo veía con mucha simpatía. Y lógicamente había algo de nostalgia. Y por ahí algunos se burlaban de cómo él arengaba la orquesta. Bueno, el compás de la orquesta se llevaba tras de sí los pies de los bailarines. Y los pies de los bailarines siguen yéndose con el compás cuando suenan los discos de D'Arienzo. Y su figura continúa suscitando una gran simpatía. Me acuerdo que el primer CD que compré de Juan D'Arienzo era D'Arienzo for Export, ¿no? Y quizás allá por el año 1930, promediando esa década, dice José Gobello, escritor, poeta y ensayista, especialmente sobre el lunfardo, fue fundador, miembro y presidente de la Academia Porteña del Lunfardo. D'Arienzo nació el 14 de diciembre de 1900 en el barrio porteño de Balvanera y murió en Buenos Aires el 14 de enero de 1976, justamente a los 76 años. Tuvo al frente de su orquesta ese entonces, hasta un año antes de su deceso. Por eso, cuando yo les decía, son los sucesores, hay una sucesión, y ahí están los jóvenes, estos jóvenes que siguen los pasos del compás, con como lo hacía Juan D'Arienzo.
La Juan D'Arienzo, los sucesores del rey del compás. Juan D'Arienzo en la tarde de Hoy por Hoy. Y nos despedimos, por supuesto, con un clásico. Final para el especial de Hoy por Hoy con la Juan D'Arienzo. Esta fantástica orquesta ideada con el objetivo de entregarle al público el característico ritmo del rey del compás, Juan D'Arienzo. Bajo esa premisa se reunieron elementos jóvenes y talentosos de nivel internacional, ofreciendo por un lado el estilo de una de las más grandes orquestas de la historia del tango, interpretando con el más severo ajuste profesional y, por otro, una nueva imagen que aportó un golpe de frescura que conllevó un gran recibimiento por parte del público y una gran identificación con ellos. La Juan D'Arienzo, señoras y señores, es dirigida por el primer bandoneón de la misma,
Facundo Lázari, nieto del recordado bandoneonista, quien fuera además arreglador y primer bandoneón de la orquesta de Juan D'Arienzo desde el año 1950. En marzo de 2018, la Juan D'Arienzo gana el premio Tango Mejor Orquesta. El ritmo, la energía y vitalidad que irradia la Juan D'Arienzo es extraordinaria y nos llena de emociones y de recuerdos. Bellísimo, ¿eh? Muy lindo, qué lindo. La verdad que excelente. Ahí lo vemos a Facundo, ¿no? Con ese cabello largo, ¿eh?, que lo caracteriza ahí dentro de lo que es la orquesta. Bueno, 26 grados, 2 décimas la temperatura. ¿Te gustó el especial de hoy por hoy? Excelente, me encantó. Qué hermosos tangos, amigo. Un corte y una quebrada. Y ya volvemos. Enseguida volvemos. No pude... Sí, bueno, vamos. Sí. Lo que pasa es que el tango te espera, Ismael. Y sí, me espera, como a todos nos va a esperar. Bueno. Hola, buenas tardes. Isma. Una pregunta, ¿sos profe de qué? Ah, bueno, te han preguntado, Javi. No. Dejen de decir, miren que vamos a ir a trabajar, no sé a dónde vamos a ir a trabajar, sigan diciendo cosas que... Sí, dicto locución, locución y producción en radio, producción periodística, sí. Bueno, es que la gente así quiere... Así es la materia. Sí, así. No, es que la gente quiere otra cosa. Es teórico. No empecemos con lo mismo de siempre. Bueno, ¿vos has tenido producción periodística? Sí. Estaba a cargo, si no me equivoco, creo que era el profe Fede Funes. Bien. Fede Funes, colega, trabajaba en el diario en el Sonda trabajaba. Uh-huh. Y bueno, y también en su momento estaba en Radio La Voz. Bien. Ahí el profe Fede Funes, un saludo para él si es que está escuchando. Tenés que terminar la carrera, vos. No. Me vas a terminar, le voy a terminar dando la razón a la profe Silvia Pérez, sí, que ya va a ser decana de la universidad. Sí. Atención, anotado. Sí, está haciendo las gestiones. Lleva más años que el diablo ahí dictando clases en la facultad de ciencias sociales. Bueno, ¿qué es lo que decía Silvia Pérez? No, decía
que a los chicos cuando están estudiando no hay que contratarlos porque abandonan la carrera. Sí, bueno, la directora del Instituto de Periodismo Deportivo, Mariana, usted me se sabe el, no me acuerdo el apellido ahora. Bueno, ella nos dijo justamente lo mismo, dice. Dice, yo le, si necesita la plata, obviamente no se les puede decir que no trabaje, nos dijo. Pero la, por lo que ella ha visto como directora en los años que llevaba, es que la mayoría de los chicos que empiezan a trabajar, cuando están estudiando, no terminan la carrera. Es una pena. Sí. Es una pena y es también es un gasto para los padres, porque muchos padres solventan la carrera de los chicos. Exactamente. Every time I look. Dale, Javi. Dale, que viene de nalga el asunto. Reinaldo. Algo que quería decir cortito en esto que decían de las carreras, universidad y todo lo demás. La Universidad Nacional de San Juan lo que tiene que hacer ya es cambiar los planes. Porque han quedado tan con un desfasaje tan grande, es por eso que hay una deserción tan grande también en la universidad. Y si no, el claro ejemplo es las nuevas tendencias que hay a través de internet, de las carreras online, siglo XXI y todo lo demás. Y ahí es donde egresan los jóvenes. Y en la Universidad Nacional de San Juan quedan en una meseta que no salen más. Entonces me parece que eso lo tienen que rever. Muy bien. Bueno, gracias, Reinaldo. Ya está Claudia Yal junto a nosotros. Hola, Claudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, Claudia. Buenas tardes a todos. Buenas. Una siesta, les digo, está caluroso. Me parece que hay más de los 24 grados que preveía ayer el Servicio Meteorológico Nacional. Pero es una siesta tan otoñal que dan ganas de agarrar el mate, la pasta frola, y te vas a cualquier lado. Una plaza, a Sonda, a Ullum, al dique, donde vos quieras, para pasar la siesta mientras nos escuchás y la tarde también porque está realmente muy lindo. Una leve brisa que tira hojas que ya se están secando. Ese es el panorama. Así que bueno, buenas tardes a todos. Muy bien, Claudia, que tengas una excelente jornada. Muchas gracias, de la misma manera. ¿Les ha quedado pendiente algo que haya preguntado la audiencia? ¿A ustedes? Yo estoy averiguando lo de la Cámara de Diputados que preguntó una oyente. Muy bien. Sobre si hubo reintegros de los empleados que fueron separados del cargo. Así que bueno, estoy averiguando eso. Bien, por acá el 0871 me dice Ismael, me encantó tus tangos. Dice, hoy es mi cumple, si puedes poner un tema lindo para escuchar. Y bueno, dígame qué quiere escuchar usted y lo tenemos en cuenta para la tarde de hoy por hoy. Y mándame el nombre, dígame. Y si quiere me dice cuántos cumple también, el 0871 o la oyente de 0871. ¿Qué más? ¿Qué más? Otro de los mensajes. Ismael, vivo en Chimbas. Sé andar en el auto escuchándolo cerca de la plaza departamental y se mete otra radio. Lo cual los escucho muy mal. No lo pueden solucionar. Sé que los puedo escuchar. Ay, es que llegan los mensajes a rolete. Sé que los puedo escuchar a través de otros medios utilizando internet, pero se consume muy rápido los datos móviles. Es cierto. Por favor, hagan algo. Los quiero escuchar a ustedes. Y bien, dice por acá este oyente. Bueno, ahí están trabajando los técnicos. ¿Cómo? Bueno. Sí, bueno. Bueno, ya hay que ver, hay que buscarle la vuelta. Qué buena la deducción y la respuesta tuya, Javier, ¿eh? Mándale, es muy claro. Javi, mándale 100 kilowatts. Mándale 100 kilowatts de potencia. Que se achicharren las otras. Que se pudra todo y desenchufamos la heladera. Que se incendien los otros. Sí. No, que no te importe la radiación. Nada, vos encajale los 100 kilowatts y que Dios lo ayude. ¡Gracias!
Bueno, pero si también. No se aguantan un poco de radiovisión. No, pues, son delicados. La radio es vida. Claro. Es así, la radio es vida. No Mari, se bancan un poco. Machos de... eran los de antes. Para escuchar la vida es el eslogan de nuestra radio. Lo que pasa es que muchos son quejones. Dicen, pero que me duele la cabeza, que me duele esto, que mucha irradiación. Claro. Esto. Por eso las plantas transmisoras de. Hay algunas radios que son AM y que tienen muchísima potencia, las tienen que mandar a las plantas transmisoras al campo. Claro. Que se suenen los animales. Claro. ¿Qué pasa con un poco menos de pelo en la cabeza? Nada. No, bueno, a mí me ha pasado, mira. Y mira cómo quedaste, pero sí. No pasó nada. Se me achicharró el cerebro. No cambió nada. Bueno, saludos entonces al oyente. Ismael, por favor, poné la comparsita. La pusimos, sí, la pusimos ya. 7222. Claro, pero claro. Lo hemos puesto ahí. La repito. Otra, la que está al lado del dial, que se queja la oyente, esa están dice, escuchando. Casi le mira, callate, Claudia, que el horno no está para bollos. Oh, bueno, después me cuentan, qué sé yo. Siempre hablando de tiempo. Sí. Casi se han sacado el cinto ayer. Ay, ay, ay. No seas tonto. Dale, normal que terminamos y me voy rápido. Sí, sí. Yo igual. Mirá que ha quedado el talero puesto ahí en tengo el corredor. Tengo cosas que hacer esta tarde. Bueno, che, es una humorada, no lo vayan a tomar. No, mi hija entra temprano a volei, así que la tengo que llevar. ¿Qué, te vas? Tempranísimo. 15 minutos más. Se tiene bueno. Hola, buenas tardes. Si son técnicos como el Javi, sonamos, dice por acá. Y es el técnico, Javi. Y es el técnico. Y es el técnico. Es lo que hay. Es lo que hay. Hola, en Chimba se siente mal la radio, dice por acá este oyente. Bueno, ahí están trabajando los técnicos. Hay tres técnicos acá, más el que está en planta transmisora. Están comiendo. Estos están, en cualquier momento aparecen en el diario. Otros más que otros cobran. Sí, igual. Sin trabajar. Sin trabajar. Cobran entre 500 mil y un millón y sí, y no se notan los avances tecnológicos. Bueno, Federico, danos una deportiva. Bueno, vamos a repasar los resultados porque decíamos que inició el futsal femenino en la provincia y vamos a escuchar palabra de una de las protagonistas dentro de un ratito. La fecha 1, decíamos anoche, Palermo le ganó 7-1 a Barrio Rivadavia, 1-1 igualaron Desamparados y Alianza, gran victoria de Barrio Mercedario, 5-4 sobre Colón Junior. Además hubo victoria de la gente de La Gloria, en este caso 8-1 frente a Juventud del Norte. Rivera, las bicampeonas, le ganaron 4-3 a Minero y por último Batistela le ganó 3-2 a la gente de Pumas. Vamos a escuchar un fragmento de la palabra, en este caso de Marianela Sander, que decíamos es jugadora, una de las históricas que tiene el Club Juventud Rivera, ganadora, por ejemplo, del Nacional en Bariloche en el 2022, y bueno, también es parte de las bicampeonas, y en el día de ayer en un partido durísimo terminaron ganando 4-3. Bien, ya estamos. Vamos a escuchar entonces la palabra de Marianela Sander, jugadora de Rivera, que esto nos dice. Un nuevo año acá con Mineros, estamos arrancando, esperábamos más de nosotros, hemos tenido algunas fallas, ha sido un partido, sabíamos el rival también con quien nos enfrentábamos, es Rivera, quién no conoce Rivera, pero bueno, hemos dado todo, bueno, hay mucho que corregir todavía, así que a seguir metiéndole. Pero bueno, ustedes ya conocen, si bien con otras camisetas, lo que es esta primera división, llegaron hasta finales, llegaron siempre a encuentros decisivos y saben de lo que es partidos como este. Está claro que van a tener mucho de eso, sin embargo, fue una buena medida para hacer el primer encuentro, pese a no dejarse los tres puntos, siempre es bueno iniciar con... ¿De qué están hechos? Sí, la verdad que sí, digamos, quedábamos libres en la primera fecha, se bajó un equipo. Así que bueno, sí, a ver, ya los conocemos, hemos jugado con otras camisetas, nos hemos enfrentado. Pero bueno, duele un poco, nos habíamos preparado para dar un poco más, pero bueno, las cosas no salieron como se esperaban y bueno, hay que seguir metiéndole y bueno... Bien, ahí pasaba la palabra, perdón, era Luna Olguín, la jugadora de Minero que, como decíamos, volvieron a la primera división y en este caso con el equipo de Minero. Y bueno, en un partidazo terminaron cayendo 4-3, ahí pasaba Luna Olguín, era finalmente quien terminamos escuchando. Muy bien, saludos a Peti Larrenga, dice, hola Isma, buenas tardes Reinaldo, Fede y Javi, está re linda la tarde. Bueno, muchas gracias Peti, saludos. ¿Podría ser un tanguito, el taquito militar? Obviamente no era Darienzo, pero puede ser ese. Gracias.
claro. Uno nunca puede conformar a nadie. Le pone Juan D'Arienzo, quieren la Juan D'Arienzo. Le pone la Juan D'Arienzo, quieren al maestro Mariano Mores. Lo pones al maestro Mariano Mores, alguno va a aparecer con que quiere escuchar a Pelusa. Miren que el pájaro estaba analizando muy bien lo de Pergolini, ¿eh? Lo que sí él dijo, que no iba a dejar de pagar la luz. Así que no sé a quién les tocará el recorte. Y por ahí nos toca a nosotros, qué sé yo. ¿Qué? Las tardes de La Clarita comienzan con las delicias de Le Croissant, panadería y repostería, torta, facturas, masa dulce, tortitas, panificación. Visítenos en 9 de Julio y Lavalle, sucursales en Mercado de Abasto, y en Avenida Rawson y Central, Le Croissant, panadería y repostería familiar. Tesla, imágenes médicas, resonancias magnéticas de alto campo con equipamiento de última generación y el sistema más avanzado en visualización de imágenes. Todas las obras sociales, PAMI, turnos inmediatos, resonancias magnéticas en Tesla, imágenes médicas. Rivadavia 268 Oeste, 264-581-3015. Está atento, Javi, no me cortes el aire, porque cada vez que sale un mensaje se me frunce el ceño. Ay, no, Dios. Bien, más vale. Buenas tardes, equipo. Buenas. Acá en Chimba, cerca del Chango Más, se escucha pésimo la radio. Se mete una frecuencia muy fuerte, creo que son evangelistas. Se escucha muy feo. Y no me mandan a escuchar la radio por YouTube, ni Facebook, ni Internet, porque de pedo puedo mandar WhatsApp. Oye, oye. Bueno, ya lo van a solucionar. ¿Dónde había quedado yo, Claudia? Renova tu casa en Río Shop Deco. Muebles de jardín, colchones, somier electro, 3, 6 y 12 cuotas sin interés e importantes descuentos. Visitanos, Río Shop, Escalabrini Ortiz y Circunvalación, Paseo Libertad. Hola, Isma. Ponete un bloquecito de 2 o 3 tanguitos y váyanse a tomar un par de mates tranquilo. Bueno, si fuera tan fácil. Sí. Nosotros estamos tomando mate acá. Aparte, recién hicimos el especial. Hicimos el especial, claro. Vení ahora a Data y llévate tu préstamo de hasta 1.000.000 pesos o solicitalo por WhatsApp al 264-468-4217. El préstamo de hasta 1.000.000 lo pagás en 12 cuotas. Vení a Data. Ya voy contigo, Reinaldo. ¿Querés aprender a jugar al hockey? Vení a la escuelita de hockey Club Warpes para niños y niñas desde los 3 años. Si ya jugás y querés ser parte de nuestros equipos, estamos recibiendo jugadores de 8, 9 y 10 años y arqueros menores a 17. Hockey Club Warpes. Maipú 1075 Oeste Capital. Si el pájaro piensa como Pergolini o como Fantino de que le viene muy mucho la boleta a la luz, ya no va a ser el eslogan ese que dice están los que tienen que estar, sino así, ya no están los que tenían que estar. No, mire, yo la verdad que espero que no suceda nada de eso, porque también nos afecta a todos los que estamos en el domicilio, en los domicilios. Sí. Ahí Javi está, por eso las cosas andan medio, no termina de trabajar acá en la radio porque está haciendo un invento para generar electricidad. Mira vos. Sí. Se estará enganchando. Sí, porque... bueno, y ahí claro. Federico es el conejito de India que tiene... Ah, mirá. Que tiene Javier. Javi. Porque como Federico está acostumbrado a pedalear, entonces lo ha puesto a él en ese aparato para que genere. ¿Viste? Que le dé a la... Ah, sí. A la vieja usanza. A la vieja usanza. Ahora, no sé si te va a alcanzar con el dínamo que yo te di, ¿eh? O al menos bueno, para... qué sé yo, un poco menos es. Sí. No, y con no, la pierna no, de Federico, no sé. No, pero no, que... Y en una ciencia. Sí. ¿Estás en buen estado, Federico? Para nada. ¿Querés adelgazar algunos kilos? Sí, una liposucción. Algo sin esfuerzo. Claro. Acá está, y el otro, y vos no te salvás, ¿eh? Que vos te vas a bicicletear para Caucete. No, no puedo, por las rodillas. Ya, no, pero si vas a bicicletear, a paviar para allá, para aquellos lados, a sí. Caucete, a 25 de Mayo, Rivadavia, todos esos lados, te van a poner una pantalla adelante. Mirá vos. Con todo el recorrido y vos vas a pedalear. Mirá, qué bien. Ahí, una pantalla. ¿Y bien? ¿Vos qué vas a hacer? No, yo voy a controlar las pulsaciones de ustedes, que no vayan a palmar nada. Está todo diagramado. Diagramado, está todo. Y no, yo nada, leo la tanda. Mientras tanto. Librería, sí.
Que lo pongan al gordito de la mañana, ese chico. Bueno, miren, te reís, Reinaldo, Sí. Miren, tratemos de no hablar de las cosas que pasan en la tarde nada más. Sí, y si sí, es por gordito está Javi primero. No, pero aparte que Javi, nosotros de alguna manera tenemos ese criterio de que no nos gusta que hablen de los demás programas, las demás personas. No, demás, para nada. Porque no tienen derecho a defenderse en este momento. Y no está aparte, bueno que se hable de alguien cuando no está presente. Cuando no está presente, no me parece una bajeza. Y menos si se habla mal. Mal, claro. Acá nos tenemos que cuidar entre todos, es una gran familia, como en la casa. Eso habla de nosotros. Sí, sí. Hablar mal de alguien que no está habla de nosotros directamente. Bien. Librería Santa Rita con 35 años de trayectoria en el rubro. Todos los artículos que necesitas y más, fotocopias, impresiones, artículos de computación y una amplia variedad en regalería. Realizamos trámites web, Quill, descargas de facturas online, trámites ANSES online. Librería Santa Rita, Barrio Nuevo 2200 Oeste, a metros de Hermógenes Ruiz, 264-457-8488. Y debe ser, pues. Bueno. Hola, buenas tardes, igualados. ¿Cómo estamos? Martín los saluda. Éxitos en este día hermoso. Bueno, muchas gracias. La busco y vamos a tomar mate. Bueno, traiga algo porque tenemos el estómago pegado al espinazo. Sí. Si estás buscando hacer cursos con programas innovadores, equipo docente calificado y un enfoque práctico, te esperamos en Instituto Cervantes. Podés comenzar con marketing digital, ofimática, tango gestión, todo Excel y diseño de indumentaria. Vos también podés formarte en Instituto Cervantes, informes e inscripciones al 422-5585 o en San Luis 537 Oeste. Maderera Las Palmeras, palos, rollizos, machimbre comercial y de primera. Todo lo que necesitas para tus proyectos está en Maderera Las Palmeras. Acceso a este kilómetro 5, Santa Lucía. En Distribuidora San Expedito tenemos los mejores precios de la provincia en lácteos y fiambres. Además, contamos con productos para celíacos. República del Líbano, 862 Oeste Rawson y Gaspar Vitaz, 40 Norte, Villa San Patricio, Chimbas. Pedí tu proveedor al 264-453-3811. Vení a patinar a Diverland, pista de hielo todos los días de 16 a 0. Vení a divertirte con amigos o familia y no te olvides de traer medias. Los patines te los damos nosotros, Diverland, pista de hielo, San Roque 366 antes de Torino, Villa Krause. Reinaldo. Bueno, ayer hablábamos sobre el tema de el acuerdo que había llegado el Sindicato Empleado de Comercio. ¿Te acordás, Ismael, que me preguntabas sobre el tema de la homologación y demás? Sí. Bueno, me puse en contacto con José Gremoliche, el secretario adjunto del Sindicato Empleado de Comercio, y la respuesta es: hola, Reinaldo, ¿cómo estás? Todavía no se ha homologado. Lo que sí está confirmado es un aumento del 15%
el 8% en abril y el 7% en mayo. Y una suma fija de 40.000 pesos por única vez en forma no remunerativa. Eso es el acuerdo al que ha llegado el sindicato Empleados de Comercio. Obviamente acá en la provincia de San Juan también se hace eco de este acuerdo a nivel nacional, pero la respuesta es aún no está homologado. Sí, el tener ese acuerdo, ¿no? Significa que tarde o temprano por ahí se va a homologar el acuerdo. Esperemos lo, que sí. Lo importante que deben tener en cuenta los empresarios, ¿no? Los comerciantes, sí. Es que traten de no atrasarse, porque tarde o temprano van a tener que pagar con retroactivo. Cuando sale la homologación van a tener que pagar todos juntos. Entonces les conviene por ahí, mientras sale la homologación, pagar ese acuerdo al que han llegado, ¿no? Cosa que después, cuando sale la homologación, no se les junte todo. Lo que no han pagado, porque la homologación va a salir a partir de, ponele, febrero. Y ya estamos marzo, abril, y cuando sale la homologación va a tener que pagar toda esa diferencia. Por eso muchas veces a los comerciantes o al empleador, por ahí cuando sale ya el acuerdo, aunque no esté homologado, deberían aplicarlo, ¿no? Pero bueno, cada uno sabe a dónde le ajusta más el bolsillo. Ingresos MED inicia el curso de histología para estudiantes de primero y segundo año de medicina y odontología. Curso práctico anual, preparación de parciales y finales, modalidad virtual. Inscríbete por WhatsApp al 264-627-4343. Ahí anda el productor pajareando por el... Sí, volando. Es que no, como no, hemos dicho que está tan linda y tan otoñal esta tarde sanjuanina, lo está aprovechando. Sí, ahí pasa. ¿Qué tal? Nos saluda con lentes de sol. Como decía, mirá, ahí anda pajareando. Está palomeando. Amortiguadores de Antonio R. García. Todo en suspensión, repuestos de tren delantero, alineación y balanceo, se enderezan todo tipo de llantas y también balanceo de ruedas de motos. Rivadavia, esquina República Argentina, Santa Lucía. Cosas. 264-475-2808, nuestra vía de comunicación. Ya vamos a ir con las efemérides, ¿eh? Sí. Sí. Federiquito y sí. La Champion. Oh, dos. Es más importante que escucharlo, Ismael. Vamos, Federiquito, con la Champion. Dos partidazos de la Champions League están jugando en el día de hoy. Decíamos, comenzaron los cuartos de final, partidos de ida. El Arsenal está jugando en Londres, están igualando 1-1 frente al Bayern Múnich en 29 y en 28 del primer tiempo. El Real Madrid también en un partidazo le está ganando 2-1 al Manchester City, cuando en la previa de estos partidos hubo amenazas por parte de ISIS. Hay que mencionar que hubo amenazas diciendo que podría haber amenaza de bomba respecto a todos los encuentros, tanto los del día de hoy como los de mañana. Así que jornada no solo de mucho fútbol, sino que también de mucha prevención por parte de las autoridades. Muy bien, gracias, Federico. 25 grados, 8 décimas la temperatura a esta hora de la tarde. Hermosa tarde, soleada. No le pifió el servicio meteorológico. Para mañana se espera menos, una máxima de 18 grados. Ay, ay, ay. Una mínima de 14. Está lindo para dormir. Bien abrigadito. Sí, toda la mañana, como pueden hacer ustedes, yo no. Sí. No, yo no lo puedo hacer. Yo no puedo. No, Federico lo hace. Y él. Javi, bueno, vos pero... también, no te hagas el llorón. ¿Qué haces en la mañana vos, Javi? ¿Qué haces? Ah, vos a las 5:30. Déjate, Javi, que vas a levantarte a las 5:30. A mí no me vengas con ese verso. Sí, porque vive lejos. Vive lejos. Sí, pero la escuela la tiene una cuadra. No. Sí. No, me levanto temprano, pero yo soy el único que terminó trabajando ayer a las 2:30. Claro. ¿Por qué has terminado a las 2:30 de trabajar? Futsal. Ah,
Claro, ¿me escuchó la nota que presenté recién? Sí. Bueno, fue de noche. Preguntale. Bueno, preguntale, pero casi me quedo sin colectivo. Bueno, pero puede ser que la nota la haya hecho otra persona y que vos hayas estado en tu casa, porque siempre el equipo de deporte se van turnando, por eso pregunto. Claro, no, no, a mí no, no me vengas a... Mira. Claro. Oye, preguntale, preguntale. Le tengo que contar que después voy a empezar a trabajar a las 6:30. En otra cosa. ¿A las 6:30 de la tarde? No, de la mañana. De la mañana. Oh. No, sí, ya mencioné eso. Sí, sí. Bueno, sí. No, pero te bueno, hagas el vivo, Federico. Es otro trabajo eso. Estás haciendo. Este está haciendo mérito. Sí, pues, ya vas a ver. Bueno. Seguimos en la tarde de hoy, pero vamos con las efemérides, Claudita. Sí, cómo no, las del día 9 de abril. Muy bien. Adelante, Javito, por favor, con las efemérides. Efemérides de San Juan. Lo que sucedía un día como hoy, pero de aquellos años. Está soplador. No sé, es que cambió la marca. Sí. Encabezada por Francisco Domingo Aguilar y Andrés Corsino Riveros, estalla una revolución en Háchal, en cuya revuelta sucumbe el segundo de los nombrados. Sucedió un martes 9 de abril de 1867. Deja de existir en nuestra ciudad el viernes 9 de abril de 1926, donde se había radicado, formando su hogar, José Chiraposu, uruguayo, nacido en Montevideo en 1864. Aquí desarrolló una intensa labor cultural con los hombres de su generación. Fue profesor del Colegio Nacional, primer presidente de la Asociación de Maestros Sarmiento, autor del monumento a Juan Jufré, periodista y conferenciante, aficionado a la historia de nuestra provincia. Dejó escrita Páginas Sanjuaninas, en cuyo libro condensa una serie de trabajos históricos literarios de nuestro ambiente. En el Teatro Estornel se realizó el domingo 9 de abril de 1939 la proclamación pública de los candidatos a gobernador y vicegobernador de la provincia, doctores Sánchez Sarmiento y Augusto Echegaray, por la Unión Cívica Radical Renovadora. El público fue numeroso e hicieron uso de la palabra ambos candidatos. Por primera vez, un vuelo a prueba y de experimentación en la nueva pista de que se estaba construyendo en Barrial, departamento de Calingasta, por iniciativa de los señores Carlos Gualino y Alberto Castilla, el día domingo 9 de abril de 1950, llegó un vuelo a dicho punto el señor Castillo, piloteando su avión LVRXT. Empleó 45 minutos en compañía del copiloto Alfredo Gabaldo en recorrer la distancia entre el aeródromo de San Juan y el de Barreal. Era la primera vez que un avión llegaba a esa localidad. Esto fue en 1950. Mirá vos, es decir, una pista en Barreal, ¿no? Claro. El primer aeroplano. Y el primer vuelo fue desde el aeródromo de San Juan. Al de acá, Deposito. Claro, el Deposito, sí. Y hasta el de Barreal. Qué hazaña, ¿no? Y en ese momento, 1950. Yo no me hubiese subido. Bueno, esto sucedía un día como hoy, pero de aquellos años aquí en nuestro querido San Juan. En el Centro Holístico Flor de Lis ofrecemos terapias complementarias, alineando y armonizando tus chakras, elevando tu energía vital. Algunas de las terapias son Reiki, péndulo hebreo, clases de autoconocimiento y clases de control mental. Terapeutas Rosa Fager, 264-4-685-924, y Griselda Riveros, 264-4-749-855. Centro Holístico Flor de Lis, Antequeda 1255 Sur, Barrio Los Paraísos, Capital. Líneas de colectivos 104 y 214 los dejan cerca, 9 de Julio y Sarmiento, a una cuadra de Antequeda.
Prótesis dentales del doctor Eduardo del Cid, firmes, confiables, cómodas, así son las prótesis del doctor Eduardo del Cid. Acérquese por calle Elizondo, 317 Norte, casi esquina Echagüe, entre Jujuy y Avenida Rioja. Solicite turno al 421-4564. Doctor Eduardo del Cid, odontólogo, atención especializada en niños y adultos. Academia Arte y Guitarras San Juan de la profesora Yamila Sánchez te enseña guitarra, canto y lectura musical, todos los estilos, todas las edades. Alberdi, 534 Oeste, entre Salta y Alem Capital, WhatsApp 264-5418-709, Academia Arte y Guitarra San Juan. Isma, hablando de los aeródromos y de Bayar y del avión en 1950, ¿vos sabías que llegando a Veladero, cuando pasás Sepultura, hay una pista de aterrizaje mejor que la de acá de La Chacrita? Ya te voy a mandar una captura de la pista. Bueno, mándeme la captura esa, por favor, ¿eh? Estamos ansiosos. Juan el Albañil, responsabilidad y el mejor precio en construcción, trabajos de albañilería en general, mampostería, cerámicos, metalúrgica, rejas, verjas, portones. Juan el Albañil, el maestro de la albañilería. 264-525-2051. Contratalo y que Juan te ayude. Sí, Federico. Bueno, vamos a hablar en este caso de lo que está aconteciendo en el fútbol sanjuanino, porque se programó la fecha 8 anoche en la sede de la Liga Sanjuanina. Estará comenzando el próximo viernes, en el 12 de octubre, con Unión Peñarol, 21:30 del partido. El día sábado, 17 horas, estarán jugando Alianza Villa Obrera, Rivadavia Colón. El día domingo, también 17 horas, el líder Juventud Sondina frente a Atenas, Del Bono frente a Trinidad. Minero va a recibir en cancha de Juventud Unida a Berastain. López Peláez Picón, 9 de julio Marquesado, Desamparados frente a San Lorenzo de Ullum, y van a completar también 17 horas, pero del próximo martes 16 de abril, Carpintería, que va a recibir a San Martín. Y respecto a la información que salió en el día de ayer de que el Bicentenario podría ser sede de los cuartos de final de la Copa de la Liga, por el momento es solo esa información, está en carpeta, pero no se ha confirmado nada. Estamos esperando que la AFA y la Copa de la Liga lo hagan oficial. Pero puede crecer, porque anoche hubo incidentes en el Malvinas Argentinas, en Mendoza, donde quedó el estadio destrozado, por ejemplo en la zona de los baños, y seguramente no va a estar disponible para los cuartos de final, así que suma un puntito más San Juan para ser sede nuevamente de alguno de los encuentros de cuartos de final. Muy bien, Federico, gracias. 26 grados, una décima de temperatura. Javi, el gato está... Sorprendenos.
En Napoli, tienda de frío, empanadas congeladas, en masa integral por 6 unidades, 2.499 pesos. Pizza con espinaca grande congelada, 1.990 pesos. Ofertas en Napoli, tienda de frío, Pueyrredón 800 Sur, Capital. Luis Salinas, en concierto de Latin Jazz. Será el 26 de abril, a las 21:30 en el Auditorio Juan Victoria. Luis Salinas, en concierto. Uno de los artistas argentinos más reconocidos del mundo. Luis Salinas, Auditorio Juan Victoria. 26 de abril, 21:30. Entradas desde 8.000 pesos. Si querés el mejor sabor, comprá un sobre de Rinde 2, que viene con un litro que pagás vos y con otro litro que viene de arriba, como ese paracaidista que cae a cualquier plan, aunque no lo inviten. Contenido curante no recomendable en niños. Ministerio de Salud. Para que no des más vueltas y ahorres con nuestros insuperables precios, Ferretería Rawson, todo para la construcción. Aquí vas a encontrar la mejor calidad en cal, cemento, hierro, ripio, arena. Venta de artículos para sanitarios y electricidad. Recibimos todas las tarjetas. Ferretería Rawson. Atendemos todos los días, domingos y feriados, mediodía. Llama al teléfono 422-4263. Hacemos la entrega en tu domicilio o visitanos en Francisco de Villagra, 670 Este, Villa Carolina. Ferretería Rawson, una razón más para la construcción. Academia Arte Guitarra San Juan de Yamila Sánchez. Te enseña guitarra, canto y lectura musical. Todos los estilos, todas las edades. Alberdi, 534 Oeste, entre Salta y Alem, Capital. WhatsApp 264-5-418-709. Academia Arte Guitarras San Juan, de la profesora Yamila Sánchez. Estimado permisionario de taxi y remis, ante el incremento de nuestra importante cartera de clientes, incorporamos móviles. Sumate a nuestra empresa. Sumate a Del Bono Remis. ¡Oh, Iron Man! ¡Se te rompió el traje! ¡Y ahora no llegaremos a tiempo para salvar al mundo! ¡No hay problema, Piper! ¡Me saco el traje y llamo a la remisera! 4210-210. ¿Lo memorizaste? Es súper fácil. 4210-210. Del Bono Taxis y Remis. 4210-210. Nuestro Remis. 4210-210. Leo Molver, hidráulica, repuestos y servicios. Realiza enmalletado de mangueras hidráulicas todas las medidas, desde hidrolavadoras hasta máquinas viales. Venta de bombas, retenes y cajas hidráulicas. Leo Molver también te ofrece una línea completa de repuestos, pastillas de frenos, filtros, rulemanes, distribución y mucho más. Vení a visitarnos por nuestro local de circunvalación antes de Necochea, Santa Lucía. O hace tu consulta al 264-4-423-333. Leo Molver, hidráulica, repuestos y servicios. Para que veas bien y te veas bien, óptica punto de vista. Aquí vas a encontrar una amplia gama en anteojos recetados, monofocales, bifocales y multifocales. Óptica punto de vista. Además te ofrece una línea completa de modelos y marcas en anteojos de sol, lentes de contacto de corrección y cosmética. Te esperamos todos los días por calle Rivadavia 530 en la ciudad de Caucete. Seguinos en Instagram, óptica punto de vista OCA. Teléfono 2644-628455. Y recordá, para que veas bien y te veas bien, óptica punto de vista en la ciudad de Caucete. Conocé las características del mosquito transmisor del dengue para prevenir la enfermedad.
Tiene manchas blancas en su dorso y patas. Solo transmite el dengue si antes picó a otra persona con el virus. Deposita sus huevos en objetos que contengan agua limpia. Es una especie doméstica llamada Aedes aegypti. La enfermedad del dengue se manifiesta por fiebre alta, mayor a 39 grados centígrados, dolor fuerte de cabeza, náuseas y vómitos persistentes, dolor detrás de los ojos, dolores intensos en articulaciones y músculos, erupción en la piel. Si presentas cualquiera de estos síntomas, concurrí al centro de salud más cercano. Ante dudas, llama al Ministerio de Salud 430-7290 o al 422-2844. Ministerio de Salud, San Juan Gobierno. La única cerrajería en San Juan, con el equipamiento para llaves codificadas, con transponder inmovilizador, es Cerrajería de la Vega. Agenda estos números, 421-0015 y 156-60-74-84. Y también, cerrajería para el automotor nacionales e importados, hogar, bancos, oficinas, comercios e industrias. Cerrajería de la Vega, Ramón y Cajal, 45 Norte, San Juan, Argentina. Para que veas bien y te veas bien, Óptica Punto de Vista. Aquí vas a encontrar una amplia gama en anteojos recetados, monofocales, bifocales y multifocales. Óptica Punto de Vista. Además te ofrece una línea completa de modelos y marcas en anteojos de sol, lentes de contacto de corrección y cosmética. Te esperamos todos los días por calle Rivadavia 530 en la ciudad de Caucete. Seguinos en Instagram, Óptica Punto de Vista OCA. Teléfono 2644-628455. Y recordá, para que veas bien y te veas bien, Óptica Punto de Vista en la ciudad de Caucete. ¿Se te rompió la heladera o el lavarropas? Vení a MIP, servicio técnico oficial de marcas como Whirlpool, eslabón de lujo Koinor y Columbia. MIP, servicio técnico. Además, te ofrece una línea completa en repuestos originales. Te esperamos en Aristóbulo del Valle 937 Sur, pasando Belgrano Capital. Teléfono 264-5-617-938. MIP, servicio técnico, y no busques más. Huawei. Le Richard, Salón de Eventos. Contactanos y te organizamos para que celebres tu cumpleaños, casamientos, 15, bautismo, un añito, aniversario de casados y fiestas. Salón climatizado con estacionamiento y parquizado para todo tipo de evento. Te ofrecemos catering, lunch, decoración, luces y sonido, además de fotografía y filmación, para que en tu fiesta seas un invitado más. Le Richard, ubicado en calle Centenario, entre Tucumán y Ruta 40, al lado de la empresa Nuevo Albardón Chimbas San Juan. WhatsApp 264-561-3667. Búscanos en Instagram como le-richardeventos-. Le Richard, Salón de Eventos. Metales Concepción, una empresa familiar con más de 50 años junto a los grandes proyectos de San Juan. Venta de hierros, chapas, caños, bronce, aluminio, tubos y acero inoxidable. También ferretería industrial. Estamos en lateral de circunvalación antes de San Lorenzo, Santa Lucía. Pedidos a domicilio. Comunicate con nuestro delivery al 264-673-0823 o 264-507-7267. Metales Concepción. Ofertas increíbles en Napoli. Tienda de frío, papel higiénico Campanita, 4 rollos, 999 pesos. Limpiador Sif, antigrasa, vidrio y baño, 449 pesos por 450 centímetros cúbicos. Ofertas en Napoli. Tienda de frío, Pueyrredón, 800 Sur, Capital.
En Cetrogar encontrás siempre las mejores ofertas en tecnología y electrodomésticos. Aprovechá hasta 6 cuotas sin interés y llévate todo lo que necesitas. Comprar en Cetrogar es súper fácil. Cetrogar, acompaña tu vida. ¿Buscas lo de colegiales para tus hijos? Continente Calzados tiene lo que necesitas. Prepárate para un nuevo año escolar con nuestros colegiales de alta calidad y diseños duraderos. Encontrá los estilos más modernos y cómodos para tus pequeños en nuestra tienda en línea o visita nuestras sucursales hoy mismo. Crecer, estudiar, juntos caminar. Calzados Continente, todo para el escolar. No esperes más, haz que este año escolar sea inolvidable con los colegiales de Continente Calzados. Visítanos ahora. Continente. Toulouse te ofrece la mayor calidad y variedad en materiales eléctricos e iluminación. Refrigeración, lavarropas, calefacción, electricidad, venta de aire acondicionado y termotanques. Además, amplia línea de repuestos en cocina, estufas, licuadoras, procesadoras, bordeadoras, lavarropas, secarropas, microondas, hornos eléctricos. ¡Uf! Mejor pasa por Toulouse. Avenida Rawson 260 Norte. Horarios de atención de lunes a viernes de 9 a 14 y de 15 a 18. Sábados de 9 a 13. Teléfonos 421-2933 y 264-458-1822. Toulouse. Lo mejor en materiales eléctricos e iluminación. Sigamos haciendo. Sigamos construyendo un mejor lugar para vivir. Lo hacemos juntos, lo hacemos día a día. Santa Lucía, nuestra ciudad. Lo hacemos juntos. Portal de San Juan. En Santa Lucía no paramos. Seguimos haciendo, seguimos construyendo un mejor lugar para vivir. Nuestra ciudad. Municipalidad de la Ciudad de Santa Lucía. Juan José Orrego, intendente. Si hay algo que nos caracteriza a los argentinos, es que nunca renunciamos a nuestros sueños, a nuestros proyectos, y la casa propia es el principal. Y en Márquez y Asociados sabemos lo mucho que esto significa. Por eso, ponemos a tu disposición el mejor equipo para construirla, al valor del metro cuadrado más conveniente del país y con promociones exclusivas. Por eso, hablemos y encontrate con la casa en la que querés vivir. Márquez y Asociados. La casa perfecta. La casa posible. Prótesis dentales del Dr. Eduardo del Cid. Firmeza, confiabilidad y comodidad. Así son las prótesis dentales del Dr. Eduardo del Cid. Acérquese por Elizondo 317 Norte, casi esquina Pedro Echagüe, entre Rioja y Jujuy. Turnos al 421-4564. También estamos en internet. Dr. Eduardo del Cid, odontólogo. Atención especializada en niños y adultos. Porque estuvimos en cada uno de sus proyectos, en la administración de su empresa, en la facultad y en todos esos trabajos que requerían los mejores insumos. Porque cuando alguien le dice papelería, usted dice Central. Jujuy y 25 de mayo, teléfono 421-6547. Papelería Central. Lo que busque, lo va a encontrar. Horario de atención lunes a viernes de 9 a 13 y de 17 a 21. Sábados de 10 a 14. Cobertores de piscinas Agolio. Fabricados en PVC de alta densidad con protección UV. Para todos los tamaños y diseños de piscinas, enrollables y con elementos de sujeción resistentes al viento. En seguridad, protege la caída accidental de personas o mascotas. La calidad del PVC resiste el peso de dos adultos. Pedí presupuesto al 264
4-404-1859. Trozadero JD, carnes de primera calidad a precios incomparables. Los mejores cortes y la excelente atención nos destacan. Y para tu mayor comodidad, fiambrería y verdurería en nuestro amplio local. Trozadero JD, Simón Bolívar 285 Este, frente a Plaza Villa Echegaray. Para que no des más vueltas y ahorres con nuestros insuperables precios. Ferretería Rawson, todo para la construcción. Aquí vas a encontrar la mejor calidad en cal, cemento, hierro, ripio, arena. Venta de artículos para sanitarios y electricidad. Recibimos todas las tarjetas. Ferretería Rawson. Atendemos todos los días, domingos y feriados, mediodía. Llama al teléfono 422-4263. Hacemos la entrega en tu domicilio o visitanos en Francisco de Villagra, 670 Este, Villa Carolina. Ferretería Rawson, una razón más para la construcción. Soy Alfredo Nardi, abogado en defensa del derecho a la salud. Comunicate conmigo al número 264-547-5984 o seguime en las redes sociales Instagram, Alfredo Nardi Estudio o Facebook, Alfredo Nardi Abogado. Tu salud es lo importante. La defensa la hacemos nosotros. Luis Salinas en concierto de Latin Jazz. Será el 26 de abril a las 21:30 en el Auditorio Juan Victoria. Luis Salinas en concierto, uno de los artistas argentinos más reconocidos del mundo. Luis Salinas, Auditorio Juan Victoria, 26 de abril, 21:30, entradas desde 8.000 pesos. Ofertas increíbles en Napoli. Tienda de frío. Papas congeladas. Bolsa por 2,5 kilos, 5.990 pesos. Rollo de cocina Sol Mayor por 3 rollos por 50 metros, 899 pesos. Ofertas en Napoli. Tienda de frío. Pueyrredón 800 Sur, Capital. Academia Arte y Guitarra San Juan de Yamila Sánchez. Te enseña guitarra, canto y lectura musical. Todos los estilos, todas las edades. Alberdi, 534 Oeste, entre Salta y Alem, Capital. WhatsApp, 264-5-418-709. Academia Arte Guitarras San Juan, de la profesora Yamila Sánchez. Estimado permisionario de taxi y remis, ante el incremento de nuestra importante cartera de clientes, incorporamos móviles. Sumate a nuestra empresa. Sumate a Delbono Remis. ¡Oh, Iron Man! ¡Se te rompió el traje! ¡Y ahora no llegaremos a tiempo para salvar al mundo! ¡No hay problema, Piper! ¡Me saco el traje y llamo a la remisera! 4-2-10-2-10. ¿Lo memorizaste? Es súper fácil. 4-2-10-2-10. Delbono Taxis y Remis. 4-2-10-2-10. Nuestro Remis. 4-2-10-2-10. Lo mejor cada día es ver. Increíbles ofertas para el hogar en Tiendas Galver. Hermosos toallones de baño grande, 7.990. Juego de sábana, microfibra estampada, una plaza, 10.900 pesos. O dos plazas, 14.900. Recibimos todas las tarjetas en tres cuotas sin interés. No te pierdas las increíbles ofertas de Galver. Soy Alfredo Nardi, abogado en defensa del derecho a la salud. Comunicate conmigo al número 264-547-5984 o seguime en las redes sociales Instagram, Alfredo Nardi Estudio o Facebook, Alfredo Nardi Abogado. Tu salud es lo importante. La defensa la hacemos nosotros. Centro Holístico Flor de Lis. Terapias. Sistema Biogénesis.
es un camino de aprendizaje, trabajando con las energías puras. Nos enseñan a crear, a materializar tus metas. Es un sistema de luz. Se entregan certificados con matrícula, avalado por el portal crístico de Sol Martínez. Es la canalizadora del sistema Biogénesis. Centro Holístico Flor de Lis. Terapeutas Rosa Fager. Teléfono 264-468-5924. Griselda Riveros. Teléfono 264-474-9855. Antequeda 1255 Sur, Barrio Los Paraísos, Capital. Centro Holístico Flor de Lis. Bueno, ya están junto a nosotros Rosita Fager, Griselda Rivero. ¿Cómo están, chicas? Buenas tardes, hola, bienvenidas. Hola, chicas, bienvenidas. Gracias. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, porque las veo. Nos han extrañado, sí. Me supongo. Sí, ¿cómo les ha ido? Sí. Muy lindo. ¿Sí? Por lo menos, sí. Bueno, me alegro. Hermoso, sí. Bueno, en buena hora. Bueno, estábamos charlando con las chicas recién por el tipo de... Bueno, en privado, ¿no? Con Claudia les decía hace rato el tema de que siguen las actividades en el centro holístico, sí. ¿No? Este sábado nosotros empezamos, o sea, vamos a hacer, vendría a ser la continuación del sistema Biogénesis, que son las alumnas nuestras del año pasado. Sí. Ellas continúan el curso, claro. Que es el co-creador, se llama. Sí. Es para aprender a crear más tus proyectos con mayor seguridad y más rápido. Qué bien. Entonces, bueno, ellas ya están avisadas que este sábado ya comenzamos con ellas. Y unas personas han llamado por el taller de ángeles. Sí. ¿Lo vamos a hacer cuándo era, Rosa? 4 de mayo, es el sábado, 4 de mayo. Sábado. Sí, sábado 4 de mayo a las 17. Esperemos que ya haga frío. Sí. Ay, esperemos que sí, porque lo están prometiendo tanto y no llega. Sí, porque habían dicho que para mañana bajaba. Para mañana 14 la mínima y 18 la máxima. Ay, bueno. Ya, pero ¿cuántos días? Sí, ¿cuántos días? Solo mañana. Ah, bueno. O sea, mañana nos abrigamos. Es mañana nada más. Paulatinamente vuelve a subir la temperatura. Bueno, un poco más. Habrá que disfrutarlo mañana. Sí, sí, por supuesto. Ya que está, que entre en los huesos. Anduvo muy bien lo de Los Ángeles, ¿no? Sí. La vez anterior. Sí, sí, muy bien. Sí, porque les enseñamos cómo invocarlos, los colores, cada uno tiene su color diferente, su misión. Entonces, bueno, en base a eso, no solo invocar al ángel de la guarda, que están lo invocando permanente, sino que hay otros ángeles que nos pueden ayudar. Ah, qué bien. De acuerdo a la situación. Claro, de acuerdo a la situación, exacto. Y las chicas se fueron reconformes, les dimos su certificación, entregamos material, o sea que no se van con las manos vacías. Claro. Van con la información para que lo puedan releer en sus casas. Bien. Con todo lo que les he enseñado. Y cosas que van surgiendo, viste, que hay gente que dice, yo le pido a tal ángel, bueno, vamos, lo anotemos, viste, porque todo es bueno, hay que ser bienvenido. Así que bueno, así es, vamos a hacerlo ese día porque están preguntando. Bien, y esto que hacen ustedes de los viajes es todo perfeccionamiento también, ¿no? Claro, exacto. Hemos ido la vez pasada a Mendoza a aprender a hacer limpiezas energéticas de casas y negocios. Sí. Con los ángeles, o sea, con el arcángel Miguel y todos sus huestes. Claro, porque el arcángel Miguel es el que es protección, ¿no? Claro. En la Iglesia Católica es quien peleó con el demonio. Exactamente. ¿No? Sí. Por eso, y venció al demonio. Tiene mucha fuerza para hacer eso. Así que bueno, eso también lo hemos agregado al centro holístico. Las limpiezas energéticas, que bueno, estamos saliendo bastante. Eso es importante, sí, ¿no? Y más en estos tiempos, como lo venimos siempre diciendo, ¿no? A veces hace falta. Y los turnos para las barras de Access siguen los miércoles. Los miércoles. Exacto. Que se tienen que comunicar con nosotras para poder darles el horario. Es de 15 a 19.
Y siempre Rosita nos deja un mensaje, siempre nos levanta el ánimo, siempre nos ilumina nuestro interior con esas, con esa sabiduría, ¿no? ¿Sí? Tratamos. Sí, es que trata. Mira, Isma, en este momento es complicado, pero lo que tenemos que hacer, no tratar, tenemos que hacer, ir cambiando nuestro pensamiento, porque estamos todo, en que no tenemos, que nos falta, que no llegamos, que mira, y eso es como que lo seguimos decretando y nos sigue pasando, y es, nos metemos como en un pozo en el que no podemos salir. Veamos lo que tenemos de bueno, para poder desde ahí empezar a mirar de otra manera nuestro entorno. Está complicado para todos, pero miremos en el entorno y vamos a ver que gente que sale adelante, y no solo aquella que lo hace con malos, ¿cómo se dice? Con malos ardides, con claro, de la peor forma. Eso, no nos fijemos en eso, porque todo eso tiene una devolución. Nos fijemos en esas personas que están con una sonrisa, que nos reciben bien, que nos tratan bien, porque nos están tratando mal. Y a veces nosotros tal vez también tratamos mal, pero eso es lo que tenemos que ir cambiando, porque si no es como una energía oscura que te va envolviendo y es muy difícil salir. A ver, yo creo que la gente que tiene un poco de conocimiento sabe que todo se mueve a través de la energía. Nosotros somos energía. Y bueno, depende de la energía que emitimos y la energía que recibimos. Claro. Es así de simple, o sea, así de simple, si esto lo estuviéramos viendo desde que nacemos y que vamos a una escuela primaria, una secundaria, donde nos enseñen la actitud, la aptitud, todo eso que necesitamos para poder salir adelante. Eso es lo más importante, cambiemos nuestro pensamiento, pongamos frases que nos ayuden a mirar las cosas de otra manera y afirmarnos en cosas que queremos. Armemos proyectos en nuestra vida, cortitos, como para que veamos los resultados. Pero no sigamos en esta, porque por Dios, vamos muy feo, muy feo. Tenés mucha razón, por eso me encanta escucharla. Es que ves realidad, a la gente, está la cara nomás se les nota, enojados. Ay, saltan por cualquier cosita. Por eso, sí. Es quisquillosos, sí, sí. Una palabra mal puesta, mal dicha, desata un poco, sí, más una guerra. Sí, es un lío aquel, porque vos decís una palabra y te miran raro, pero bueno, hay que cambiar. Aquí escuchamos oyentes, obviamente quejándose de las boletas, que tienen razón, todos lo estamos viviendo, y al borde del insulto con las personas que votaron a Milei, aún pero sin saber quién son. Exacto. Bueno, y no solucionamos nada. Y no solucionamos nada con eso. ¿A quién le echamos la culpa? Y te enojas más y tu cuerpo se llena de esa bronca y esa ira que no tiene sentido. No tiene sentido. Porque todos lo pasamos. Ninguno. Sí. Hemos pasado, los que tenemos cierta edad, distintas crisis. Yo me acuerdo, mi papá iba detrás de nosotros apagándonos la luz. Solo una luz en la casa encendida. En ese tiempo no había aire acondicionado, que hoy no podemos prescindir de eso porque es importante para poder estar bien. Pero controlemos los gastos. Hemos estado acostumbrados, te digo que yo, por ejemplo, esto me gustaba, no era muy necesario, pero lo compro por las dudas, lo guardo, y ahí está guardado. Entonces, miremos un poquito todas esas cosas que no nos hacen falta hoy. No es urgente. Y no es urgencia. Y empecemos a controlar nuestros gastos. La boleta de la luz viene cara, sí, viene muy cara. Y a veces para el sueldo que entra en la casa se complica. No. Claro. Pero bueno, veamos qué vamos a hacer. Busquemos soluciones. No nos enojemos porque con enojarnos nos vamos a enfermar y no logramos nada. Y lo mismo tenés que y pagar lo mismo vas a tener que pagar la boleta. Tal cual. Si no, la vas a pasar peor.
Tal cual. Tenés que empezar a buscar precios y bueno, habrá que hay que salir. A mí me pasa, ¿viste? Yo voy a la casa de mi hija en Rivadavia y voy mirando carteles. Veo una oferta, yo me paro, compro. Sí, es otra sí, forma ya de no compro marcas hace años. Olvidarse de las marcas. El domingo estuve en un autoservicio donde el café, el medio kilo de café estaba en 8.000 y moneda. Yo cuando vi el 8 adelante dije, esto no es para mí. No, el lunes, en otro lugar, el kilo estaba en 10.000 y monedas. O sea, el mismo. El mismo café, la misma marca. O sea que son, ¿cuánto? 6.000 y pico de pesos de diferencia. Entonces, sí, a mí me ha pasado, pero a veces termino rabiando más, porque digo, ay, qué buen precio, porque lo vi en otro lado a tal, y ahora acá está más barato, y después resulta que voy a otro lado y lo veo más barato todavía. Bueno, claro, porque a la crisis, que es real, le hemos sumado la desfachatez. Exacto. Para poner los precios. Tal cual. Entonces, en el hay afán que, de cubrirnos. Sí, sí, por las dudas. Por las o dudas. De sacar un peso más del bolsillo de la gente. Pero eso me ha pasado el domingo y el lunes. O sea, sí, al margen del político que esté hoy de turno, de los que estuvieron, de esto y lo otro, hay una parte hay un sketch que hacía Tato Bores, ¿no? Que siempre decían, hay que sacrificarse hoy en pos del futuro. Y eso lo vengo escuchando desde los 80, sí, cuando estaba Tato Bores. Seguimos sacrificando. ¿Por qué no será, disfrútenla hoy y nos jodemos después? No siempre. Pero claro. Sí pasa que cuando pero siempre te dicen, no, hay que sacrificarse hoy para el futuro, para disfrutar en el futuro. Pero el futuro ese nunca nos ha llegado, llevamos 40 años. Yo creo que lo primero que habría que borrar de nuestro léxico, de nuestra cabeza, que yo la detesto, es la palabra sacrificio. Sí, porque sacrificio implica dolor. Sí, no, cambiémosla por otra, cambiémosla por esfuerzo. Deben haber por lo menos 4 o 5 sinónimos sacrificio para hablar. Ay, pero el sacrificio es una cosa horrible. A la crucifixión de a la sangre, al dolor, al padecimiento. Sí. Primero hay que agradecer no que podés palabra. Levantarte y salir a trabajar. Sí, que estás vivo, es lo primero. Entonces, lo primero. Y de ahí lo demás lo vas a ir manejando. Y sí. Pero a veces nos enroscamos tanto, yo escucho por ahí, no me alcanza, como dice Rosa, no tengo, no llego a fin de mes, nadie llega, pero no sacamos nada con quejarnos. Que no es negarlo, si todos lo sabemos y nos está pasando. Exacto. Pero tratemos de ver, porque yo les dije los otros días a una persona, llamás más a la pobreza, quejándote, porque más te viene, más te va a faltar. Y estás muy enojada. Y estás enojada. Y te lo llevas al cuerpo, y el cuerpo, ¿qué hace? Se enferma, y tenés que ir al médico. Peor. Sí. Entonces, peor. El hospital está saturado y... Siempre hay alguien en una situación peor a la de uno. Sí. Eso hay que tenerlo siempre presente. Siempre. Si por esas casualidades nos toca tomar un mate, pensemos que hay alguien que no tiene ni siquiera para ese mate. Sí. Entonces tenemos que ser agradecidos a que por lo menos tomemos este mate. Quizás es muy precario el pensamiento, pero yo creo que de esa manera podemos compartir en paz un mate con esa persona, con ese ser querido que tenemos al lado y no lo contagiamos de una forma negativa, ¿no? Porque si no, así, otra vez. Y a la persona que te acompaña en la vida también le estás amargando. Tal Y esa persona sale... cargada, digamos. Cargada. Vos salís cargado. Las cosas no funcionan como tiene que... Y lo poco que tenés, no lo disfrutás. No. Sí. No, hay que disfrutarlo. Nosotras cuando hemos ido ahora a Carolina. Sí. Yo soy fanática y yo soy también de las piedras. Sí. ¿Sí? Hemos comprado porque... Hemos recogido. Sí. Ay, me hubieran dicho yo las traía del chilote, se las hubiera vendido. Y hacía unos pesos también. Y hacía unos pesos también, hubiera traído piedras del chilote. No compramos porque... y te hacen comparación con Buenos Aires. Claro. Está. No me importa, ya, estoy acá. Estoy acá. Claro, lo que hablan las chicas son de esas piedras energéticas. Claro, pero no pueden abusar, serán precios que vos decís, por favor. Sí, no deja de ser una piedra, ¿qué me estás queriendo vender? Claro, así que bueno, como en Carolina hay mucho cuarzo blanco. Al levantar cuarzo. No, y aprovechan, lo venden acá. Sí. Lo vendemos, no, para hacer cosas nuestras, pero sí,
¿viste? Vos veías ese abuso, que si te quedabas un poquito más, iba bajando el precio porque nadie se las quería comprar. De 7.000 a 3.000 bajaron. Claro. Oh, claro. Si hubieran quedado más, se traen dos, chicas. Sí. No, no compramos. Es que también siempre existió un abuso en los precios. Sí. Los precios han sido despiadados. Sí, siempre. Más en épocas de Semana Santa o de algún fin de semana largo, sí. Aumenta. ¿Se cree que se van a hacer millonarios? A ver, ¿cuánto te puede marcar una ganancia? 30 mil pesos, que saques más recargando un precio, un producto, sí, ¿no? Sí. 30 mil, ponele 100 mil. ¿Sí? Compraste los huevos de Pascua, le saqué 100 mil de ganancia. ¿Cuánto te duran esos 100 mil? No, ¿te vas a hacer millonario? No. Y en Carolina veíamos la diferencia del pan de pan casero. Sí. De un negocio, porque ahora han puesto muchos de comida. Ajá. Imagina, de un negocio, ponele 1.500, el otro 1.000, caminaba un poco. Claro. Mira, sí. En Carolina, con el tema del pueblo más bonito del mundo, te puedo decir que 1.000 vehículos, sí, por todo día. El fin de semana por día. Y les ya no había lugar donde se... Porque no permiten entrar al pueblo, porque como las calles son angostas, claro, no podías caminar. Entonces se hace peatonal. Ajá. Llegas hasta la entrada del pueblo nada más, y ahí hay espacios para estacionar. Que te cobran, ¿no? Por supuesto. Claro. Que es gratis. Y de ahí tenés que entrar caminando. Pero así la cantidad de gente, así que, pero por supuesto que antes veías, ahora van con la conservadora, con todo para comer y compran pan, claro, porque es pan casero, pero no mucho más que no, eso. No, es turismo económico. Exactamente. Gasolero. Tal cual. Sí, nosotros somos gasoleros cuando viajamos. Siempre tratamos de lo menos que se pueda gastar, así que... Y cuando queremos ir a que bajamos hasta Trapiche, siempre está cerrado todo, así que no gastamos, no gastan, super gasolero. Tomamos mate, no café. Tomamos mate, no café. Y bueno, pero la cosa es hacerlo y disfrutarlo, con poquito, pero disfrutarlo, sí. Sentirte bien, nada más. Claro. Sí, a veces, para esta Semana Santa, me he encontrado con mucha gente diciendo, che, pero no tenemos ni para ir a ningún lado, que un fin de semana extra largo no lo podemos disfrutar tal cual. Andate a un lugar por ahí, conseguite a alguien que tenga un auto, y no hace falta que te vayas fuera de la provincia, andate y... qué sé yo, al Jardín de los Poetas, caminá ahí. A la casa de... Cambiar el aire. A la casa de Ismael en Uyún. No, si no tengo casa en Uyún. El Chilote está... hay una base que estamos por instalar ahí. Una base china. Una base china, así que... Bueno, ahí va llegando, sí. Ismael. No puede ingresar nadie. Pero, digo... buscar esas alternativas, sí. ¿No? Ahora vos fíjate, ¿por qué depende de que vos tengas dinero para salir, cierto, afuera para que vos estés bien? Claro. A ver, pensemos eso, ¿por qué necesitamos algo de afuera para poder estar bien nosotros? Si después si cuando volvés, una familia, claro. Si tenemos hijos, si tenemos, bueno, un entorno familiar donde con solo que juntemos lo que cada uno tiene, podemos pasar momentos agradables, ya que no nos levantamos temprano, que no salimos, claro, a trabajar, en fin, aprovechemos el día. Los juegos en la familia, que antes se jugaba. Y empezar a modificar un poco la vida. Exacto. Y los juegos de mesa ya es se que, han perdido. Es como que se impuso, llega un fin de semana largo, hay que irse. Estaba bueno cuando se podía hacer. De la provincia. Estaba buenísimo cuando se podía hacer. Hoy, pero hoy no se puede hacer. Y lamentablemente hay mucha gente que sufre por eso, que no lo puede hacer. Sí. Ahí es donde hay que trabajar más. Sí, te sentís mal por eso, porque yo lo hacía antes. Claro. Y bueno. Bueno, pero son otros momentos. Hoy veremos, hasta esperemos que esto algún día aclare. Se va a revertir, se va a revertir. Entonces, bueno, ahí yo vamos. También soy una mujer grande y yo de chica recuerdo hablar de la crisis. Sí, sí, siempre. ¿Cuándo este país no estuvo en crisis? Háblenme de un gobierno. No,
Yo a mis hijas les decía... Que no, donde no hayamos estado en crisis. Sí, pero yo ya estoy cansado de vivir en crisis. Por supuesto que pero sí. Ya sé, yo pero te cansado. Vendían antes. Un kilo de azúcar por persona. A ver, en una acá familia, no nos olvidemos... Sí, no nos olvidemos. Está bien lo que dice Claudia, que hemos vivido siempre en crisis. Sí. No nos olvidemos. Bueno. No, porque tenemos bien. Una sola vida. Claro. Y que claro en cualquier que sí. momento... Cerramos estas pestañitas hermosas que tenemos. Nos ponen en el cuadrito. Nos ponen en el cuadrito y nos disfrutamos un comino, la vida como la deberíamos haber disfrutado, ¿no? Sí. Entonces, por eso el viernes vos tenés que ir a la cena con nosotros. Ahí está, pequeño, es ahí un pequeño una momento actividad. Y es un disfrute. Voy a ver, si son ahí las mismas caras. Qué sí. No, porque hacen bien esas reuniones. Es que también. Nos la pasamos re bien. Che, pero no empiezan a hablar de enfermedades porque ¿y yo... Y si yo no hablo de enfermedades. No, claro, empezamos ahí, no, que a mí me vio el médico, no, que yo tengo lo otro, no, que yo tengo que... Bueno, que no, pero... fíjate cómo se cambia el tema. Sí. Y es, o estás con la enfermedad, con el dolor, porque ni siquiera es una enfermedad, con el dolor. Sí. Y la falta de plata. No sí. hay otro tema. ¿Cuándo te vas a reír? Claro. Pregunto, ¿no? No, no te da te para reírte con esos temas. Hay que cambiar. El primero que hable de enfermedades y de las pastillas que toma. Lo dejan afuera. Lo dejamos afuera. Exacto. Y el que hable de plata. También. Afuera. Bueno, al Aníbal. Al Aníbal que habla de plata y de las ¿viste? Escrituras, que no sé. Él es el que saca plata debajo de una piedra, él levanta la piedra y ahí tiene plata. Bueno, hay que imitarlo entonces. Sí, sí, lo hemos dicho. Hay que preguntarle cómo hace. Así que, bueno, chica, me encantó verlas, bueno, Y la invitación entonces es para que... El primer sábado de mayo. Primer sábado de mayo, ya lo voy a anotar por acá. Toma, mayo. Claudia, anótalo ahí. A ver. En la del centro holístico. Ahí en la notebook. En la notebook. Que tenemos que tener. Como actualiza Ismael, a él le va bien. Actualiza sí. el material todos claro, los años. Es instantáneo, no tengo. No gasto energía. Nada, es claro. espectacular esto. Esto es de 10. ¿Viste? Y entonces, el 1 de mayo... No, el 4. Ah, el 4 de mayo. 4 de mayo. Primer sábado. 4 de mayo a las 17 horas, curso de ángel. ¿A las ¿es 17? ¿Es el primer sábado? Sí, es el primer sábado de mayo. Así armamos bien el material, se tienen que comunicar con nosotros. Sí. Porque les damos todo el material. De mayo, curso de ángeles. Uh-huh. Son 4 sábados. Son 4 clases seguidas, o bueno, habrá una o dos que... Veremos, pero son seguidas. Bien, bien, perfecto. 4 de mayo a las 17, el primer sábado de mayo, curso de ángeles con 4 clases. Exacto. Es decir, 4 clases, una cada sábado. Exacto. 4 semanas. Sería un mes. Un mes. Bien, perfecto. Bueno, chicas, bueno. La verdad me he alegrado de verlas. Dale. Y bueno, y a seguir con ese ánimo. Sí, vamos, y a adelante. Transmitir sí, esa no hay que buena bajar energía. Los brazos. Bien, cada día será mejor, mejor y mejor. Esa energía. Muy bien. Tal cual. Gracias, ¿eh? No, gracias. Gracias muy a bien. Ustedes. Las chicas, Rosita, yo les digo chicas. Porque, ay, gracias. Sí. ¿Y por qué no lo serían? No hagas chicas. Esa aclaración. Y Claudia no, bueno, que no, pero yo, chica también. Claro, no, no porque algunos esa me dicen, así como Sandro. No, nada que ver. Rosita Fager, terapeuta. Fager. 264-4-685-924. Y Griselda Rivero, la de la sonrisa contagiosa. 264-4-749-855. Centro Holístico Flor de Lis, Antequeda 1255 Sur, Barrio Los Paraísos Capital. Lo dejan las líneas de colectivo 104 y 214. En 9 de julio y Paulo Albarracín de Sarmiento, a una cuadra de Antequeda. Muy bien. Gracias, chicas. Gracias. Hasta gracias. El martes que próximo. Que vaya muy bien. El martes, chicas, sí, ¿eh? Lo tenemos. Bien. Espera. Centro Holístico Flor de Lis. Terapias. Sistema Biogénesis. Es un camino de aprendizaje. Trabajando con las energías puras. Nos enseñan a crear. A materializar tus metas. Es un sistema de luz. Se entregan certificados con matrícula, avalado por el portal crístico de Sol Martínez.
es la canalizadora del sistema Biogénesis. Centro Holístico Flor de Lis. Terapeutas Rosa Fager. Teléfono 264-468-5924. Griselda Riveros. Teléfono 264-474-9855. Antequeda 1255 Sur, Barrio Los Paraísos, Capital. Centro Holístico Flor de Lis. Leo Molver, hidráulica, repuestos y servicios. Realiza enmalletado de mangueras hidráulicas a todas las medidas, desde hidrolavadoras hasta máquinas viales, venta de bombas, retenes y cajas hidráulicas. Leo Molver también te ofrece una línea completa de repuestos, pastillas de frenos, filtros, rulemanes, distribución y mucho más. Vení a visitarnos por nuestro local de circunvalación antes de Necochea, Santa Lucía. O hacé tu consulta al 264-4-423-333. Leo Molver, hidráulica, repuestos y servicios. Le Richard, salón de eventos. Contactanos y te organizamos para que celebres tu cumpleaños, casamientos, 15, bautismo, un añito, aniversario de casados y fiestas. Salón climatizado con estacionamiento y parquizado para todo tipo de evento. Te ofrecemos catering, lunch, decoración, luces y sonido, además de fotografía y filmación, para que en tu fiesta seas un invitado más. Le Richard, ubicado en calle Centenario, entre Tucumán y Ruta 40, al lado de la empresa Nueva Albardón Chimbas San Juan. WhatsApp 264-561-3667. Búscanos en Instagram como le-richardeventos-. Le Richard, salón de eventos. Toulouse te ofrece la mayor calidad y variedad en materiales eléctricos e iluminación. Refrigeración, lavarropas, calefacción, electricidad, venta de aire acondicionado y termotanques. Además, amplia línea de repuestos en cocina, estufas, licuadoras, procesadoras, bordeadoras, lavarropas, secarropas, microondas, hornos eléctricos. ¡Uf! Mejor pasa por Toulouse. Avenida Rawson 260 Norte. Horarios de atención de lunes a viernes de 9 a 14 y de 15 a 18. Sábados de 9 a 13. Teléfonos 421-2933 y 264-458-1822. Toulouse. Lo mejor en materiales eléctricos e iluminación. Ismael Ale, Claudia Schall, Reinaldo Ortiz, Federico Oliva están en Estación Claridad. Hoy por hoy están los que tienen que estar. Con la grata visita de las chicas del Centro Holístico Flor de Lis, y ya enseguida les voy a pasar nuevamente el número telefónico de las chicas, de las terapeutas, que hace muy bien en estos tiempos. Y por otro lado, gol. Sí, de Champions League, exactamente, los partidos, hay más novedades. El Bayern Múnich ahora con gol de Harry Kane de penal, lo da vuelta 2-1 al Arsenal 74, y en 71 también lo da vuelta el Manchester City, primero Phil Foden y luego Gardiol, el croata, para darlo vuelta 3-2, está ganando el elenco inglés sobre el Real Madrid. Muy bien, cuando nos fuimos al corte recién, hace algunos instantes, pusimos un gato en la oscuridad. Un tema que siempre lo hemos escuchado por Roberto Carlos. Y
No me acuerdo muy bien el título. Fíjate el título, Claudia, porque siempre tuve duda con el título. Creo de esa canción. Porque el gato que está triste y azul lo conocen algunos, pero para mí es un gato en la oscuridad. Un gato en la oscuridad, me parece que es. Me parece que es un gato en la oscuridad, o el gato está triste, o el gato maulla, no sé. El gato ya no come alimento como en casa. Claro. O el gato. Están comiendo la comida de la familia. Ahí, esta es una nueva versión, es un cover hecho por Estelares, sí. ¿No? Espero que les haya gustado, es algo diferente. Es muy bonito, ¿no? Sí. Una gran banda, Estelares. Sí. Lo tengo de las dos formas. Un gato en la oscuridad, me dice Wikipedia, y después también como el gato que está triste y azul, pero yo creo que es un gato en la oscuridad. Yo lo conocía como un gato en la oscuridad. Sí, ese es el nombre del tema, un gato en la oscuridad. Bien, voy a averiguar por otro lado y seguimos. Ya lo voy a llamar a Roberto Carlos. Muy bien. Reinaldo. Bueno, sobre el tema de paritarias, Ismael, recordemos que a la hora 13:30 se volvían a reunir los gremios que representan a los docentes y el gobierno provincial. En el comienzo nomás, tanto UDA, UDAP y AMET van con la misma propuesta, un 20% como para comenzar la conversación con el gobierno provincial. Hay que ver desde el lado del gobierno cuál es la oferta. Recién me comunico con Patricia Quiroga y me dice que aún están reunidos y no hay novedades. Muy bien, gracias, Reinaldo. Con producirse. Sí, me pongo feliz cuando escucho ese mensaje. Siempre me alegra el día. Bueno, ahí recién actualizamos. Bueno, se lo vamos a actualizar de vuelta porque acaba de empatar el Arsenal. Trossard pone el 2-2 frente al Bayern Múnich en 77. Bueno. Partidazos. Listo ya, no más información porque tengo una transmisión. Estamos de la Champions. Gol del Arsenal. ¿Otra vez? No, mentira. Bueno, ya tuviste tu participación, Federico. Vos y tus seguidores, no sé cuál de los... Somos la banda de la Champions. Thundercar Audio, todo para tu vehículo en un solo lugar. Colocación y reparación de alarmas, cierres centralizados, levantavidrios, audio polarizados. Todo vuelve a funcionar en Thundercar Audio. Sargento Cabral 1127 Oeste, 264-439-9386. Tu Luz te ofrece calidad y variedad en materiales eléctricos, iluminación, refrigeración, calefacción, aire acondicionado y termotanques. Toda la línea de repuestos, Avenida Rawson 260 Norte, lunes a viernes de 9 a 14 y de 15 a 18, sábados de 9 a 13. Tu Luz, lo mejor en materiales eléctricos e iluminación, 421-2933. Parece que hay una nueva causa contra el Enante, ¿no? Podría volver a estar preso. Sí. Y contra la madre también, creo. Contra la madre, sí. Tenían una persona que estaba en situación de calle. Le dieron ellos cobijo a esta persona de aproximadamente unos 40 años. Lo tenían de chacha prácticamente. Mirá vos. De mulo. Una situación esclavizante prácticamente porque no le daban un peso. No lo puedo ni escuchar. Sí, Javi, yo sé que tenés la mejor intención, pero así estamos también. Y resulta que esta persona no tenía, es decir, iba por el techo y la comida nada más. Y en algún momento, y le daban por ahí un plato de comida, le dijo este hombre, tengo hambre. Y dice, recién has tomado mate. Y le dieron una paliza y le tiraron 20.000 pesos a esta persona. Así que se viene una nueva causa que se va a sumar seguramente a la otra. Porque creo que en estos días tiene el juicio oral, en abril. No me acuerdo si el 14 de abril o el 24 de abril. Por estos días ya está el juicio oral con respecto a lo que había pasado con Elegante anteriormente, sí. ¿No? Y al que se le va a abrir una nueva causa también es a uno de los cuatro jugadores de Vélez, Sarsfield, ya recordamos el caso que pasó en Tucumán, y bueno, en este caso a Brian Cufré, en el día de ayer le llegó una nueva denuncia por violencia sexual.
Sí, la novia, creo, la exnovia lo denunció que la había violado. Sí. Así que otra causa más que se le suma a este jugador de Vélez. ¿Qué les pasa? ¿Por qué siempre los jugadores están metidos en estos líos así de violencia? Yo le dije, yo tengo una teoría que, insisto, es porque creen y en varios aspectos se sienten que no van a tener nunca ningún ataque judicial. Claro, se sienten impunes. Impunes, ahí está, no me sale se la palabra. Se sienten impunes. Yo creo que lo hace el dinero a todo eso. Claro que sí, el dinero, cierta fama. El otro día estaba viendo lo que gana un jugador, por ejemplo, un jugador de Boca. Sí. Hicieron un ranking de lo que gana por día. Es una brutalidad. Sí. Sí, para entonces, mí también, sí. No recuerdo, pero es algo de cientos de miles de pesos por día. Sí, ganan millones al mes. Claro, entonces eso me parece que los lleva a tener esa, o creer que tienen esa impunidad y que pueden manejarse de la manera que quieran. Y digo, lo hacen una vez, dos veces. No digo todos los jugadores, pero en un gran número. Y se dan estas situaciones. Imagínate aquellos que están en el exterior, que cobran en euros, en dólares. Sí, pero también, a ver, al margen de estos casos que van a tener que ser, van a tener que presentar pruebas fehacientes, sí, ¿no? Claro, siempre. También están las personas que se aprovechan de la situación. Hay muchas que se aprovechan de situaciones y que inventan causas. También hay que hay que olvidarse de eso, ¿eh? Sí, que están buscando una oportunidad Bueno, y otro exjugador que, bueno, fue jugador hasta que terminó preso y hoy día le dieron 5 años de prisiones a Junior Benítez, exjugador de Lanús y de Boca Juniors en su momento por, en este caso, amenazas a lo que había sido su ex y a la familia de su ex, le dieron 5 años de prisión. Ahí están las víctimas de todas estas personas, esas personas que en su momento no pudieron hablar porque estaban amenazadas, porque sintieron vergüenza, porque eran menores, por un montón de razones, y luego se animan ahora a hablar. Bueno, el claro ejemplo de todo esto, digo, de lo que se maneja y cómo se manejan algunos jugadores de fútbol y demás, el caso de Sebastián Sosa, uno de los 4 jugadores de Vélez que está implicado en esta causa, tuvo que pagar 50 millones de pesos para poder salir en libertad mientras tanto. Y los pagó. Sí, en el caso de Dani Alves, el jugador que era del Barcelona también, creo que pagó un millón de euros. Para salir en libertad condicional. Y salió y los tenía, ¿no? Sí. Por si van a hacer, dice, una nota con el señor de la municipalidad. Sí. Dice, de la capital vengo realizando distintos reclamos sobre una pérgola de enredadera que da en la vereda y no deja transitar por la misma vereda, dice. Uh-huh. Que a su vez no es muy buena para poder caminar. A ver, está en un pasaje que está en Avenida España entre Pedro Echagüe y 25 de Mayo, capital, frente al ferro urbanístico. Le adjunto fotos enviadas al WhatsApp del municipio. Esto ya hizo el reclamo el oyente, ahí ha mandado unas fotos al mensajero de la radio, ¿no? Bien, no sé si por cuestiones de tiempo nos va a dar la posibilidad de hacer la nota. Y si no, la dejamos para mañana. Mañana, si no, ahí lo tengo en línea, recién le dije que veníamos un poquito retrasados. Y si no, bueno, vamos a juntar un par de reclamos más, si vale la... Javi, si tenés esas imágenes, ¿me las podés pasar? Dale. Tenemos esto. Negociti, fiambrería, verdulería, carnicería, artículos de almacén, productos de limpieza y perfumería. Todo lo que necesitas en un solo lugar, muchas ofertas y la mejor calidad de productos están en Negociti. Mendoza 1202 Sur, esquina La Prida, Rawson. En Agolio conseguís medias sombras al 95% de nivel filtrante con filtro UV realizadas con materiales importados. También toldos verticales y horizontales en PVC, gazebos, bolsones para camionetas. Utilitarios y autos totalmente estancos, bolsos marineros para viajes y mucho más. Llama al 264-404-1859. ¿Por qué no le tenemos que pasar nada? A ver lo que dice más arriba, espera un cachito. No, es que no sé dónde. ¿Qué número es? 8205. ¿Qué dice más arriba? A ver. Hola, buenas tardes. Sí, son técnicos como el Javi, sonamos. Ah, por eso decís vos.
No, vos pasale, mirá esa pérgola que tiene ahí. Bueno, hombre, agáchese. Pasó de ser alto. Pone la foto esa. No es culpa del municipio que claro, sea alto. Claro, ¿cómo no se va a poder agachar, hombre grande? Pase por ahí agachado si la vereda está más o menos bien. No, yo pensé que estaba ahí todo abajo. Es uno morado, a ver si después me dice. No, sí. La plaza que también necesita ahí mantenimiento. Mira si puede pasar agachado por. Claro, se agacha un poquito. Claro, se tiene que... Federico pasa caminando erguido, todavía al punta de paso pie, saltando. Se tiene que arrastrar ahí. No sé. Claro. La vereda está en perfectas condiciones. Está en perfectas condiciones la vereda, no sé de qué se queja. Javi, claro. Acerca un poquito la, no, la hasta foto. Hasta malbones ahí puesto ahí en la vereda. No, no, malbones está, ahí. No hay vereda casi. Pero eso me parece que no corresponde a la municipalidad, me parece que corresponde a una propiedad privada. Claro, a un porque vecino. Me parece que esa... Si no puede luego no se da cuenta. Digamos, esa pérgola pertenece, viene del lado de adentro. Claro, de la vivienda. Sí, pero cuando ya está fuera de la casa me parece que... Sí. Tranquilamente se la podrían cortar. Lo que pasa es que si va y lo encuentran cortando eso, ¿sabes qué? Sí, te pasa y te hacen una multa. Es una enredadera que ha crecido un montón. Bueno, ahí la municipalidad va a tener que intimar al propietario de, sí, de ese lugar para que corte. Si no vaya. O poe esa. Sí, y de esa paso. Perla. Claro. Y de un nido de pericote, que... de cata, de todo. Palomas, sí, de todo. De paso hacen la vereda porque está con tierra. Bueno. Claro, sí. Un changuito o una persona yo paso por ahí, camina por ahí. ¿Sabés cómo salgo arañado en la cabeza, no? Ay, no, qué dolor. Ya me pegó, la otra vez me pegó un tortazo con un árbol. Oh, ay, ah, yo no, es, el golpe es crudo. Sí, de, te puede directo, lastimar la ¿no? piel no, también. Sí, de acá para arriba, de acá, desde el ceño para arriba. Ay, Dios, tengo que tener una protección. Buenas tardes, ¿saben por qué la municipalidad de Rivadavia aumenta el impuesto cada 3 meses? Gracias. Bien, lo voy a averiguar, no lo sé. Muy bien, gracias Reinaldo. Para que veas bien y te veas bien óptica punto de vista, vas a encontrar una amplia gama en anteojos recetados, monofocales, bifocales y multifocales. Además, te ofrece una línea completa en anteojos de sol, lentes de contacto, de corrección y cosmética. Te esperamos todos los días por Rivadavia 530 en la ciudad de Caucete, 264-462-8455. Óptica punto de vista para que veas bien y te veas bien. Buenas tardes, Ismael, equipo FE. Sí. Sé que son distintos campeonatos y todo lo demás, pero ¿cuál a su criterio tiene la mayor atención, la Champions o la Copa Libertadores? ¿Cuál es el que más pasión y mejor cantidad de gente puede seguir los partidos? No, la Champions League, sin duda, la Champions League es mundial. Me gustaría su opinión. Bueno, apúrese. La Champions League, acá no, por más que obviamente para los latinoamericanos es la Libertadores, en teoría, pero la Champions League le interesa a todo el mundo. A la Libertadores, usted va, pregunta a los europeos y no tienen ni idea, porque sea, o a cualquiera de otro continente tiene muy poca atención, por más que para nosotros sea el principal, pero sin duda la Champions League. Muy bien. Cortita las preguntas, estimado. Déjelo, si me hablan a mí, déjelo tranquilo. No, no lo corta. En todo yo caso, la anota antes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo soy el que le está mandando las imágenes. A ver, pasa que esa casa está abandonada hace más de 10 años. Quien vivía falleció y bueno, nadie quiere saber nada con quienes quedaron, supuestamente los hijos. Y bueno, sigue abandonada. Lamentablemente sí, es privado, ya he puesto, tengo más o menos 16, 17 reclamos puestos en la municipalidad, todos con el número de reclamos correspondiente. Y nada, la vereda, un desastre, no se puede caminar. 80 centímetros Ismael tiene de la vereda hasta donde está la enredadera. Si pueden pasar, bueno, sí, tiene que ir uno agachado. Claro. Una vergüenza que estando a 100 escasos metros del ferro urbanístico, la municipalidad no pueda venir a cortar
y hacer una vereda, un veredino, aunque sea con material, ¿no? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y quizás por ahí le mandaron la intimación a la... dejaron por debajo de la puerta la intimación, pero al no vivir nadie, no estar habitada la casa, claro. Los reclamos que ha hecho el señor se han perdido. Ya, y de igual modo, Ismael, ya está en conocimiento el secretario de Medio Ambiente de la capital. Ahí en la foto, tiene las fotos, el mensaje que había mandado el oyente, la dirección, así que mañana a la hora 17 tenemos contacto con él. Muy bien, gracias. Sí. Fede, la Champions, Fede. 3-3. Sí, 3-3 el partido, vuelve a empatar el Real Madrid. El uruguayo Valverde a los 87 están igualando 3-3 el Real frente al Manchester. Bueno, pase por la vereda enfrente, hombre. Bueno. No, o sea, no es la solución. Sí, también podría decir que pase gateando, pero no es el tema. El tema es ir y sacar esa libustrina de ahí. No, no es una libustrina, no. Es una Santa Rita. Una Santa Rita, ¿sí? Bueno. Bueno, Javi, gracias por tu valioso aporte. La verdad. Quiero escuchar su mate, pues. Chicos y chicas, anótense para el curso de ángeles. El curso de ángeles en el Centro Holístico Flor de Lis. Las terapeutas son... Rosa Fager, 264-4685-924. Y Griselda Rivero, 264-4749-855. Muy bien, el 4 de mayo a las 17, el sábado 4 de mayo, que es el primer sábado del mes, da inicio al curso de ángeles. Son 4 clases los días sábados. Son 4 sábados, 4 semanas. Ya saben, Antequeda... 1255 Sur Berrio, Los Paraísos Capital. Línea de colectivo 104 y 214, que los van a dejar en 9 de julio y Paula Albarracín de Sarmiento a una cuadra de Antequeda. Es que el curso lo van a dar en francés. Sí, sí. estoy esperando, rogando terminar la jornada. ¡Oh, ya! Oscar Vega dice, así se vivió el eclipse total de sol en el 2024, me dice por acá. Y sí, mi gatito se sorprendió con el temazo, el gato en la oscuridad. Saludos, Mónica manda este mensaje, muy bien, ahí está, muy lindo. Sí, esta es la pista de Veladero, mirá vos. Ah, pero yo creía que... Isma, hablando de los aeródromos y de Bayar y del avión en 1950, ¿vos sabías que llegando a Veladero, cuando pasás Sepultura, hay una pista de aterrizaje mejor que la de acá de La Chacrita? Ya te voy a mandar una captura de la pista. Bueno, pero eso no tiene capa asfáltica ahí, no está preparado, eso es para una avioneta, algo por el estilo, me imagino yo. ¿Vos ves ahí algo? Sí, ahí se ve, una pista. Sí, pero es de tierra, ¿no es como mejor que de las Chacritas? Sí, pero... me imaginaba que... Sí, es, claro, como dice Javi, es tierra. Es un camino consolidado. ¿Te acordás que decía camino consolidado? Un no, Ismael, ¿estaba perdiendo la dentadura? O sea, hacía el francés usted. ¿Viste? Bloquéalo. Hola. Sí. ¿Qué dice por acá? Hola, Ismael y equipo, una pregunta. ¿Por qué hace años que nunca nadie arregla en esta zona de Avenida Rawson y Maipú? Es una zona que no se puede pasar del mal olor que hay con el tema de las cloacas. Ah, sí. Años tras años y nadie puede arreglar esto, dice por acá este oyente. Prótesis dentales del doctor Eduardo del Cid, firmes, confiables, cómodas, así son las prótesis del doctor Eduardo del Cid. Acérquese por calle Elizondo, 317 Norte, casi esquina Echagüe, entre Jujuy y Avenida Rioja. Solicite turno al 421-4564. Doctor Eduardo del Cid, odontólogo. Atención especializada en niños y adultos. Papelería Central, todo en descartables, artículos para oficina y gastronomía. Papelería Central. Jujuy, 25 de mayo.
en Farmacia Los Andes, una atención de vida. Por eso nos esforzamos para brindar una excelente atención, los mejores precios y lo más variado en productos de perfumería, regalería y su nueva solución. Venta y alquiler de artículos de ortopedia y deportes. WhatsApp 264-410-5037. Farmacia Los Andes, Avenida Pablo Albarracín de Sarmiento, 789 Norte, a metros de Colcapital. Qué lindo tema, Javi. Lástima que ya nos vamos. Del Bono Taxis y Remis, el mejor servicio y puntualidad. 4210-210. ¿Lo memorizaste? Es súper fácil. 4210-210 del Bono Taxis y Remis, el mejor servicio. Academia Arte y Guitarras San Juan de la profesora Yamila Sánchez te enseña guitarra, canto y lectura musical, todos los estilos, todas las edades. Alberdi 534 Oeste, entre Salta y Alem Capital. WhatsApp 264-5418-709. Academia Arte y Guitarra San Juan. Muy bonito tema, ¿eh? Anda buscando la colita musical, Javi. No, te la voy a dar yo. ¿Ve? Una tras otra, Ismael. Si te vas, no puedo conocer. Yo que siempre me hice el pícaro, hoy caigo. Sí, hoy estás de terror. De terror estoy. Bueno, es que he quedado descolocado. Juan el Albañil, responsabilidad y el mejor precio en construcción, trabajo de albañilería en general, mampostería, cerámicos, pisos, revoques, pintura, enlucidos, techos, contrapisos, reparaciones, plomería metalúrgica, rejas, verjas, portones. Juan el Albañil. El maestro de la albañilería, 264-525-2051. Contratalo y que Juan te ayude. Alcaparrós, impresiones, imprenta, fotocopias, librería, encuadernaciones, el mejor precio y la mejor calidad en impresiones. Alcaparrós, impresiones, Cereceto 184 Este, antes de Tucumán, Concepción. Sí, yo le aclaro a los oyentes lo de la colita musical que siempre nosotros ponemos al cierre del programa. No vayan a interpretar cualquier cosa porque recién me salió. Claro, porque siempre le digo, Javi, poné la colita y me pone cada cosa. Entonces... Es necesario seguir aclarando. Claro, no lo tengo que aclarar porque me siento mal, Reinaldo. Lo tengo que aclarar. ¿Está en la radio o es Marley que está? Entonces, lo que acabo de decirle, si me siento re mal, y lo que dije hace rato fue sin pensarlo, porque dije, deja que te la doy yo, significa que yo le voy a pasar el intérprete y el tema que me ayudó Claudia. Claro, que oscurece. Sí, mejor no es necesario, Ismael. No, lo que después me agarran en la calle y me dicen, me gritan cosas. Servicio integral contable, asesoramiento a empresas y particulares, monotributistas, planes de pago, ingresos brutos, AFIP, ANSES, empleadores. Servicio integral contable. Rivadavia 590 Este Capital, 264-566-6397. ¿Me faltó Alcaparrosa, Claudia? Alcaparrosa, impresiones, imprenta, sí, fotocopias, librería, encuadernaciones, el mejor precio y la mejor calidad en impresiones. Alcaparrosa, impresiones.
CRZ-184 este antes de Tucumán, Concepción. Lo que pasa es que tiene muchas ventanas emergentes. Claro, claro, y me sacás del lugar de la tanda. Y me... Claro. De la zona de confort. Sí. Bueno, Federico, dame una deportiva, por favor. Bueno, perfecto. En este caso comienza el hockey sobre patines, la Serie A 2, quinta fecha en la provincia de San Juan. Estarán jugando Sarmiento Sub-23 frente a Estudiantil Sub-23, además Social Celeste frente al Sindicato. Colón Juniors recibe a Richard Violeta y por último Argentino frente a Huarpes. Recordamos 21:30 en primera y en segunda, 20 horas para todos los partidos. Y ahí a los amigos, antes que pregunten otra vez de la Champions, final de los partidos 2-2 el Arsenal y el Bayern Múnich y 3-3 en dos partidos. Partidazos, en este caso el Real Madrid frente al Manchester City. ¿Cómo es eso de Richard Violeta? Porque en la segunda división es un segundo equipo. Entonces hay varios equipos que optaron, por ejemplo, el año pasado cuando inició la actividad estaba Sub-23, que era Estudiantil Sub-23, Bancario Sub-23. Y bueno, ahora como segundo equipo de Richard y Zapata está Richard Violeta, está Social Celeste y así varios equipos. Son una selección B sería, que juegan en la Serie A2. Bueno. Que es para, por lo general, para los juveniles. Bien. Estaba encontrándome con algo que es real, con una imagen real, y es cómo la gente nos escucha, cómo nos imagina, y luego nos ve. Es esto, mira. Para quien pueda estar así, con menos pelo. Sí, locutor de radio, cuando lo escuchas. Cuando lo escuchas, es un hombre. Potro. Es un bombón de ojos celestes, todo trabado, divino, unas mechas. Y cuando lo ves, no es pero, así. ¿Por qué te reí, Javi? Bueno, los operadores son igual. Bueno, y con nosotras debe pasar lo mismo. Sí, por lo menos este tiene pelo. Claro, sí, tiene bastante cabello. O sea, sí. Aunque se peina con raya al medio, hay que ver ahí. Es un detalle, no sé. Qué tía. No, yo no me peino. ¿A dónde has visto que yo me peine? Bueno, ¿hace cuánto que no ando por la góndola de los enjuagues? Bueno, no sabes el ahorro que estás haciendo porque cuesta fortuna. El shampoo, el enjuague. Cosas todo que uno ha dejado de usar. Claro, pero todo lo que son productos capilares, por favor. Gel, adiós. Carísimo. Claro. Eso, cosas que hemos dejado, yo por lo menos he dejado de usar. Y vos también, porque vos no te cae el bonito. Jabón en pan. Sí, yo también jabón en pan, ¿eh? Y bueno, pero hemos dejado de usar, por ejemplo, shampoo. Claro. Ya no tenemos que discutir, no traeme el tío Nacho. No me toquen el de la caspa, no me toquen el de la caída, del pelo. De este, del otro. Crema de enjuague. ¿No? Claro, para qué. Nada. Después tenés gel. También lo hemos dejado de usar. Claro. No. Mirá, en tres cosas estamos ahorrando, ¿eh? Claro. Revitalizador tampoco. También lo hemos dejado el gel para rulos, para quienes tienen el cabello ondulado. Peines, tampoco. Cepillos. Claro. Peines, secador. Peluquería. Hemos dejado de ir a la peluquería. Yo no. ¿Cómo? ¿Vos vas a la peluquería por esos dos pelos locos que tenés? Voy a la peluquería. Claro, para que le quede prolijo. No me gusta verme cuando empieza a crecerme el pelo. Pero acá sobre la oreja. Pero comprate la Electric y pasate la voz. No, me parece muy groncho. Muy eso broncho, es para me grasas, parece. Dice. Claro. Yo me he comprado la máquina eléctrica y me la paso yo. No, me parece muy groncho. ¿Cómo grasada? Que no? Dice él que es una grasada. Aunque tengo poco. ¿Y cuánto pagás en la peluquería? 2.500 pesos. ¿2.500 pesos? Sí, saludo a mi peluquero personal, a Miquel. Ya sé, esto anda en ese mal camino. Por eso van a la peluquería. Mi coafer. Ahí anda. 2.500. Bueno. Y aunque tengo poco pelo, sigo haciéndome cortar el pelo a tijera. No me gusta con la máquina. Claro. Me estás jodiendo. ¿Por qué? ¿Cómo te vas a cocinar? A eso es imposible cortarlo a tijera, si no tenés nada. Para el lo tuyo es psicológico. No, en absoluto. ¿Viste? ¿Cree que tiene la melena? ¿Cree que es un león? En serio, te digo en serio. O sea, sigo haciéndome cortar. ¿Yo sabés cómo me corto el pelo? ¿Me agacho? Un poco de fuego, un poco acá. Cerca del fuego, se quema. Claro. Y le paso la máquina de acá para adelante. Con razón, tenés así, Ismael. Y por detrás de la oreja.
Y listo. Después les cuento cómo termina la situación. Con un espejito, y de acá te va mirando y te va cortando. Con una máquina eléctrica. Mira, qué groncho, dice, por qué Dios. Qué groncho, no, seguro que no. Te has hecho cada cosa en la cabeza. Sí, vos, está bien, pero sí. Sigo manteniendo ahora mi coafer. No, bueno, sí. Bueno, chao, Federico. Chao, chao. Hasta mañana, hasta mañana. Chao, hasta mañana, Federico. Este otro niño va por el mismo camino. Sí. Olvídate. Petizo y pelado. Chao. Bueno, ya son las 18. Chao, bueno, lo último. Chao. Acá del municipio de Rivadavia me dicen que no es así, que no aumenta cada 3 meses el impuesto. Mañana traemos más datos. Muy bien, gracias. Aumenta cada 2. Chao. Bueno, nos vamos. Recordamos, mañana miércoles, mínima 14, máxima 18. Mayormente nublado, saque la camperita. Hasta mañana. Bueno, chao a todos. Muchas gracias, Javi. Javi, nos vamos con la colita. Gracias a todos. Hasta mañana.